ψυχή. Να ξεκουράμε ντουζε αλήθεια το μάτα μαχέ. Solo un mancho verde en el sector alto de la parte este del estadio.
oportuno también Miguel para ir a la parte alta y repasar las formaciones en la voz de Cristian Bor. Sí, así está bien, Costa Rica se está eliminando al norte, Cristian Bor tiene muchas formaciones en este partido. Pasate al nuevo Superpack 3x2 de Cable Tica. Tres servicios por el precio de dos. Cable Tica presenta la alineación del partido. Amigos de Tática, mucha atención que la sede. Forma con Keylor Navas en la puerta número uno. Entre campeón de la Champions Estelar, número dos para Johnny Acosta. En zona baja con el 3, el Pipo Giancarlo González. Junto a ello, número 5, estará hoy Celso Borges. Número 6 para Oscar Duarte. En la sede con el número 8, por izquierda lateral, Brian Rubio. También jugará con el número 9 estelar, Daniel Coimbre. El 11 será para Jordan Pérez. Con el número 12, Joel Campbell. El número 16 para lateral derecho, Cristian Gamboa. El 20, David Guzmán. El técnico, Oscar Ramírez. La formación cabletica de la sede por hoy. Estelares de Oscar Ramírez, un mexicano se encargará hoy de impartir justicia. El señor Fernando Guerrero, Alberto Morín, Mario López, también mexicanos, acompañarán en las líneas en este juego entre Costa Rica e Irlanda. Irlanda del Norte le presenta la siguiente formación. En la puerta número uno, Trevor Campson. También jugará con el número 5, Jonathan Evans. El número 6, Lee Hudson. En el equipo de Irlanda, el número 10 para Liam Boyce. El número 13, Corey Evans. En la formación estelar con el número 14, Stuart Dallas. El número 17 será para Patrick Manner. El número 18, Aaron Holtz. En la formación estelar número 20, Craig Kepker. El número 21 para Joshua McGrannis. Los 11 estelares del técnico Mike O'Neill. Un ambiente inmejorable. En un día para despedir a la selección nacional, que mañana empezará su periplo, su viaje, su recorrido por los partidos de Jogueo en Inglaterra, en Bélgica, y luego afrontar el campeonato del mundo, la Copa de Rusia 2018. Acto de protocolo en la cancha. Vuelvo con Felipe Castro, con Fabián, Miguel y Melissa. Los detalles aquí en Teletica. Gracias, Cristian. En este momento están ingresando todos los personeros del cuerpo técnico de la selección. También los hombres que quedaron en la suplencia van al centro de la cancha. Y van a hacer un homenaje bastante emotivo. Aquí están prácticamente también los federativos, todo el mundo listo para un homenaje muy importante que le van a dar al arquero de la selección nacional, al arquero del Real Madrid, a Keylor Navas, con una ovación espectacular. Felicitando a Keylor Navas, un reconocimiento por parte de la federación y el estadio que no para de aplaudir también al guardameta, que hoy luce un uniforme celeste muy llamativo, bastante bonito, con el que va a encarar ese partido. Y todos los sectores del estadio le rinden un tremendo homenaje también al que hoy es capitán ante la ausencia de Ryan Ruiz, a Keylor Navas en el centro de la cancha, el portero tres veces consecutiva campeón de la Champions League con el Real Madrid. Felipe. Adelante. Sí, también hay un video en las pantallas del Estadio Nacional, un video con las mejores tapadas de Keylor Navas con el Real Madrid. Y dice, gracias por ser nuestro mejor embajador. Eso es lo que dice el mensaje de la fe de fútbol, pura vida Keylor, el hombre que llevó el pura vida al camerino del Real Madrid, Felipe. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de escuchar a... Llevamos 8 minutos y no empieza más. Ya estamos en el mismo.
los canadienses que están acá en el Estadio Nacional, el guardameta Keylor Navas. Una vez que va a colocar Keylor, van a salir todos, el aplauso para Keylor, y aquí se terminó el homenaje. Para Keylor Navas, el guardameta del Real Madrid y por supuesto el estelar de la selección costarricense. Aquí termina prácticamente, ahora sí, de colocarse, de quitarse todas las personas de la camilla para dar inicio a este importante partido de despedida entre el cuadro de Irlanda del Norte y la selección de Costa Rica. Colmado el escenario, ahora sí completamente lleno al 100%. Esperamos que vayamos a disfrutar de un espectacular partido entre Costa Rica. Bueno, ya se va a colocar Keylor Navas. No sé si me escucho bien. Espero que me escuche bien. Aparte del escándalo, tengo la boca más al micrófono que allá. Vamos, va a empezar el partido. ¡Empezó! No ha empezado. Creo que se va a rendir un minuto de silencio. Mae, toda la vida para empezar, mae. La gente no respeta el minuto, mae. Ya son las 11:08. ¡Empezó! ¡Vamos! ¡Con huevos! Mae, sigue grabando, pero se apaga la picha, mae. Se apaga la pantalla, mae. Nos seguimos grabando. Lo va a cobrar Cristian Gamboa. El rechazo de McNair. Viene Celso. Busca el servicio. El otro costado. Bueno, vamos. Va Brian Oviedo. Vamos al ataque. Atrás. Guzmán. A zona defensiva. Oye, Carlos, el tipo González. Carlos González. Acosta. González. En zona baja. Seguimos ahí, al frente. Duarte. No está jugando Brian. Keylor va a jugar los primeros 30 minutos nada más. Y Gamboa se la quitan. Tiene Campbell. Perdón. Abre David Guzmán. Oviedo. Mae, se ve horrible la señal, mae. Cambia. Recupera Costa Rica. Mae, se ve un despiche, mae. No estará dándolo en el 6, mae. Uy, mae. Sigue Costa Rica con el balón. Mae, en el 6 se ve mejor, mae. Abre ahí a Cosa, Taco, Gamboa, Celso. Va Duarte que apareció poco en la eliminatoria, o no apareció del todo, yo creo. Va Duarte cobrando. Otra vez a Duarte. Manda ahí atrás a David Guzmán. Abre a Costa. Watson. Pipo González, más bien. Pensé que iba a jugar Watson. Va a Oscar Duarte. Buen pase. Tiro de esquina para Costa Rica.
Vamos los chicos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha, nos vamos todos a matar. Vamos. Va, cobra ese corto hacia atrás, va a pegarle, remata, saque puerta. Antes tenía un mejor micrófono, pero ahí, mae. Se metieron a robar a la choza, mae. Me dejaron. Feo, mae, feo, me dejaron, mae. Sale el trébol. Irlanda y un trébol. Va, Costa Rica. Campbell de profundidad. Celso, Gamboa, Gamboa, centro. No estaba Watson ahí, mae. Recupera Costa Rica, va remate, Colindres, creo. Fuera. Cuando vi el remate, ya pensé de una vez en Colindres, mae. Minutos de estudio, ¿verdad? Del rival por parte de la selección nacional, cómo se paran, el parado táctico de ellos está apurando mucho los medio campo del conjunto irlandés. Hace una línea de tres en algún momento para luego reforzar el medio campo. Mae, típica de Colindres, típica de Colindres, mae. Hasta ahora sin mucha profundidad, por lo menos así lo vemos, compañeros. La oportunidad para el campo, remate. Se va desviado cuando se remate. Primer remate de Irlanda afuera. El hombre que cierra es Ian Boyce. Irlanda del Norte es. Al banquillo precisamente de los norirlandeses. Ahí pusieron Nir. Mae, parece que es Nigeria, mae, una vara así, mae. Pero mae, todos de ese color, mae, no parecen nigerianos, mae. Va Joel Campbell. Se la quitan. Presiona Costa Rica atrás. Sale bien. Irlanda del Norte. Saque de puerta para Costa Rica, va a cobrar Navas. Vea un pelotazo, si es un pelotazo lidito, pa. No hombre, ya sacó hace rato. Va Costa, Pipo, Duarte. Madre, qué bueno ver a Duarte otra vez. Madre, centro, no. Fácil a las manos del portero. Ahí abre. Vamos, vamos, ataquen, vamos. Un trébol de la buena suerte. ¡Pa! Irlanda con esta alineación puede aspirar a una victoria, mae, pero no parece que quieren hacerlo, mae. Va Stuart. Se la quitan. Recupera Campbell. Se la, un mal pase. Atrás. Va Cristian Gamboa quitándose a dos. Hace el pase ahí a Duarte. Brian Oviedo. Colindres. Colindres. Ahí la mete. Sigue, sigue. Sigue Colindres. Se la quitaron. En seco. Horrible. Lo lesionaron. No quiso echar la bola afuera. Sigue. Va. Metido. No. No está metido. Va. Ven a. Veregol, veregol, veregol. No, ya perdió.
Uy, mae. Buena primera posibilidad, mae. Yo la veía venir gol más que cambio el gol, mae. 8 minutos y ya tres remates a media distancia de la selección de Costa Rica en esta Venegas con un balón a profundidad que le llega bien. Y encuentra después a muy mal, mae. Mae, como en el PlayStation, mae, le pegó, mae. Campbell en el Sporting. Que sale en Pro Evolution Soccer 2018, mae, en el Sporting jugando, mae. Yo lo uso, mae, junto con Brian Ruiz. Brian Ruiz lo tengo de delantero y a Campbell lo tengo de esa posición, mae. Keylor Navas. Ahí Oviedo me parece. Atrás el Cebarte. A Costa. A Costa. A Venegas que. No, a Johan Venegas, sí, más fuera, mae. Mae, ya llevamos 9 minutos 29 segundos. Va a Costa Rica el Pipo. Va Duarte. Gamboa la regala, mae, a Irlanda. A Bolivia del Norte, mae. Bolivia del Norte es México, mae. Mae, el mismo uniforme y todo, mae. Bolivia del Norte. Estamos jugando contra México, Bolivia del Norte. Va Oviedo, pase ahí a Venegas. Venegas ahí, Oviedo. Ma, ese estadio le sirve bien, ma. Este video, ma, se me olvidó, ma, pero lo jaló y ese es de amarilla, pero lo va a perdonar, ma. Ese es de amarilla y lo perdonó, ma. Ese es el árbitro mexicano que juega sopla picha. Tiene que cuidarse, ¿verdad? Este tipo de desatenciones, claro, es un mal servicio, está mal trazado por parte de Duarte, pero lo obliga a cometer esta jugada porque lleva un contraataque. Yo pienso igual, la amarilla debió haberse aplicado a Oscar. Bueno, aquí viene movilizando el balón en el zona defensiva, buscando a Magenis. Magenis que toca de cabeza, recupera Johnny Acosta. Acosta baja la pelota. Va Costa Rica contra Navas, que pa, no. No sale. Oviedo la mete de profundidad, mae, la recupera Irlanda. Irlanda ya separando revoluciones. Costa Rica empezó bien, mae, pero no se ve como que quiere atacar mucho, mae. Vale, que si ya empieza a notar la ausencia de Brian. No. Yo digo que Venegas está jugándosela bien ahí, mae. Ahí se la meten. Campbell. Está extrañando, ¿verdad? Un movimiento adicional a la selección con la ausencia de Brian. Sí, me parece que, bueno, Celso debe soltar. Ahí Campbell. Está haciendo ahorita de soltarse un poquito más. Abriendo. A Oviedo, me parece. Para darnos el equilibrio. Y
Mae, y ganamos a diferencia de con Brian, pues tenemos el equilibrio por el costado. Saca Irlanda del Norte. Sale el balón para Costa Rica. Minuto de aplauso a 13, a Keylor Navas. Minutos de aplauso para Keylor. Mae, ¿por qué el minuto 13? Keylor, Keylor, Keylor. Mae, solo yo le hice caso, mae. A Magenis, Magenis. Magenis al cobro. Va Magenis. Magenis como Kingsland Lawrence. Ahí va. Irlanda, Irlanda que está presionando. Vamos, vamos, porque Irlanda, Irlanda está en el medio campo de Costa Rica, mae. Vamos ahí, mae. Va ahí Magenis, la regala a Keylor Navas. Que le quedan 15 minutos de juego nada más. Partido número 15, amistoso en el nuevo reducto de la Sabana. En los 14 anteriores acumulan 48%. Recupera, recupera, vamos. Falta. Falta, va, falta. Ay, ya se me está durmiendo el pie, mae. Fue compañero de Brian Ruiz en el Fulham. Perdón. Johnny Evans, el capitán con el número 5, basado en el Manchester United. Va ahí, va ahí, va ahí, vamos, vamos, vamos. La llamativa de este conjunto europeo que empató 0-0 en la despedida de la selección panameña. Centra. En su último compromiso. Bueno, ahí, Campbell. No. Campbell, ahora sí. Hacia atrás. Campbell con el balón, sigue. ¿Qué va a hacer Campbell? Celso. Centro. No sale, 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 sale. Más, estuvimos cerca. Más, estamos jugando. Uy, mae. Mae, estamos jugando con un equipo alternativo, mae. Es la despedida. Ahí se ve el director técnico jalándose la jupa, mae. Luis Marín, como siempre, mae, no está pidiendo size, mae. Centra. Y uy, mae, lo vi adentro, mae, lo vi adentro, Duarte. Lo vi adentro, mae, casi celebro un gol suyo, mae, desde hace un pichazo de tiempo, mae. Mae, me faltó el cántico, mae, los tiros libres, mae. Eso fue lo que pasó. Ve a Luis Marín, ve a Luis Marín. Tocándose la calma. Mae, saca Irlanda del Norte. Recuperamos. Mae, yo no sé cómo me escucho. Yo no tengo aquí, digamos, para escuchar cómo se oye el audio, mae. La tiene
como en los viejos tiempos, mae. Voy en retroceso con las transmisiones, mae. Ya había contado que se había metido a robar. Mae, quien se metió a robar salió en pie TFC, mae. En el partido Estados Unidos-Costa Rica que ganó en Estados Unidos, mae. Ese fue el que se metió a robar a la casa, mae, y se robó. Mandy, las cámaras, mae. El micrófono, mae, se lo robó, mae. Ahí, mae. Hubo una salida ahí, mae, que no le llega a Guzmán, mae. Pero va saliendo Bolivia del Norte, digo, Irlanda del Norte. No estamos jugando contra México, mae. No escuchamos, mae, ese grito de puto tamae, tan asqueroso, mae. Sale Irlanda. Ah, bueno, mae, no se apaga a los 20 minutos, mae. Saque de banda, Keylor. Que le quedan 10 minutos nada más de juego, mae. Homenaje, un montón de cosas, mae. Y lo van a dejar jugar solo un ratito, mae. Vemos la pelota larga, buscar alguna desconcentración de parte de la defensa. Y van a querer salir rápido, como hemos visto las últimas dos jugadas. Sin embargo, la movilidad que están teniendo tanto Daniel Colindre, Joel Campbell y Johan... Mae, ahora Irlanda, mae. Sacaron a Keylor Navas, mae. Empecemos a tirar a Marco, mae. Y se hacen un pichazo de goles, mae. Mae, Pipo fue, no, David Guzmán fue, Gamboa, Joel Campbell, vamos Joel, mae, sí, yo lo tengo en esa posición, mae, en el Sporting, en el PlayStation, PlayStation 3, porque mae, 4 no, mae, 4 no tengo. Va Costa Rica, Colindres se lo quita, centra. Bien, Colindres, bien. Vamos los picos, que el gol yo quiero celebrar. En la lancha, nos vamos todos a matar. Va, cobra los picos, centro. Centro, Pipo. Ahora Campbell. Antes la tuvo Borges. Pipo, Campbell. Mae, le llega. Sí le llegó. Pero la recupera Irlanda. Y la recupera. No. La recuperó Campbell. La recuperó Campbell, mae. Árbitro mexicano, soplapichas, mae. El uniforme verde, mae, le cuadra, mae. Ese tipo de acciones donde no deja que la pelota salga, luego donde intenta tapar a como dé lugar en la salida, me parece que lo que hace es querer demostrarle al país. Mae, ¿por qué solo nos mandan, mae, mexicanos, mae? Pa, despeje al centro. Algo que me enseñaron en la escuela. Va atrás el Pipo. Pipo, no. No. Campbell. Ahí va. Se la quitaron a Celso, mae. Trata de recuperar Campbell. Ya hay presión. Pa. A ver si forza el error, mae. Forzó el error, sí. Pero recupera Irlanda, mae, como si estuviera jugando en casa, mae. Y le quedan 8 minutos a Keylor, mae. Va Irlanda con uno solitititico, mae. Lo empujó, mae, lo empujó, mae, lo empujó. Vamos, Menegol, mae, vamos, Menegol. Es bastante fuerte, tiene que ir hasta arriba y bajar también para llenar esa línea de 4. Ah, ya voy por la otra vez. Decía ayer Oscar Ramírez que Keylor Navas estaba para 30 minutos. Vamos por el minuto casi 23 de partido.
¿Creen ustedes que le queden solo 7 minutos más? No ha pasado nada. El equipo holandés ha hecho poco, poco y nada, y creo que tenemos que darle más minutos. Sí, por supuesto. La gente quiere ver a Keylor, y Keylor creo que quiere jugar así. Ya calienta Moreira. Madre, tenemos problemas ahí. Ahí va, Costa Rica. Madre, tenemos problemas con la memoria, madre, de la cámara. Tenemos que borrar un toque ahí, cosas para volver a traer la imagen. Ya vengo, madre, estoy anotando esa puta. Los movimientos que hemos venido resaltando y que tenían que hacerlos dentro de la dinámica de juego, Celso, especialmente Celso, ¿verdad? Que puede ser el hombre que cargue con una diferencia de todo en el ataque. Bueno, ahí veíamos calentando ya en el Moreira. Hasta ahora para nada más es un bañito de sol, nada más lo que ha tenido el estadio nacional. Oscar, y precisamente hablando de la alta temperatura aquí sobre el Nacional, constantemente los jugadores de la selección de Irlanda del Norte se están hidratando porque le está pasando factura el calor que está haciendo aquí en la joya de la sabana. Sí, están acostumbrados al calor húmedo del trópico, y aquí una jugada fuerte también, la marca en media cancha de un hombre tendido en el terreno de juego, lesionado en la selección de Irlanda. Balance positivo, me parece, en los primeros 24 minutos, Diego País, en la selección de Costa Rica. Sí, positivo, buena movilidad adelante, buena posición de balón, ordenados en defensa, más allá de que ellos no han demostrado mucho. Como dijo, estamos de nuevo ahí, Pablo, creo que fue, más allá del orden y la posición de balón. Seguimos de nuevo, mae. 24 minutos 43 segundos, mae. Va a cobrar Irlanda del Norte. Un poquito más a Guzmán, no tiene que venir atrás, sino que puede recibir un poquito más arriba. Y Celso, que volvemos e insistimos muchísimo. Ahí estamos, ya estamos, sí. Mae, sorry ahí por el problema, mae. Mae, recupera Navas. Joel, mae, que quiso hacerse la marsellesa y se la quitaron, mae. En el sector defensivo para que venga Campbell. Lástima, porque Navas se la puso en los pies a Joel Campbell. Era una clara posibilidad por este costado de la derecha. Ahí le faltó el control al número 2. Le falta más práctica, nada. Digo, ¿a qué? A Joel, mae. Ahora sí, tenemos tiempo de sobra, mae. Bueno, se va a dar minuto de hidratación, mae. Y salen los irlandeses, mae. Full, mae. Full cansado, mae. Los irlandeses con ese. Mae, Irlanda del Norte debe ser frío, mae. Voy a aprovechar esto para traer otra birra, mae. Acá estamos de vuelta. Está la birra. Pero lo que decíamos ahora, antes de iniciar el partido, es claro. Es que Irlanda no se parece ni a Serbia, ni a Suiza, ni a la selección de Brasil, ¿verdad? No, es decir, no tiene peso en ofensiva, pero es un equipo, hay que decir, débil. De momento, cuando llevamos 27 minutos, un nuevo equipo débil que no se parece en nada a algunos de los que habíamos enfrentado al Mundial. Ma, estamos jugando mal, mae. Accesible, exactamente. Sencillo. Así lo van a hacer los del Mundial. Lo que pasa es, a ver, yo creo que Costa Rica tiene que
¡Golaste, Campbell! ¡La voló, Campbell! Bueno, se acaba el minuto de hidratación, mae. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos, Duarte. Mae, no ha pasado nada hasta ahora, mae, no ha pasado nada, mae, si viene llegando, mae. O viene haciéndole play desde acá, mae. No ha pasado nada aún, mae, pero ahí va. Tiro de esquina. Vamos los ticos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha nos vamos todos a matar. Vamos los ticos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha. ¡Gol! ¡Gol! Cabeza y del desfrío metale un gol con la marihuana. Vamos, Venegas, gol, mae, gol, mae. ¿Qué hace ese irlandés metido dentro del marco? Va, tenía que estar afuera, va, no adentro, mae. Mae, aquí me mandan publicidad, mae. Bien, bien, Venegas, bien, gol, 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 1-0, vamos ganando. ¡Vamos! Bueno, ahora va Irlanda del Norte. Centra. Centra Irlanda del Norte. Hizo bien el minuto de hidratación, mae. La voló, mae, la volaste, mae. Ahí va Kinlon Lawrence, mae, a centrar, mae. Ante países de la UEFA, en 7 partidos en casa, ante países europeos, solo en 1 no marcó, en el 0-1. Mae, así debería tener un jugador de Costa Rica que la centre, mae. Iguala a Marc Ureña como los goleadores de la era de Oscar Ramírez, ambos con... Ahora la centra con el pie. La centra mejor con la mano, mae. No, ¿para qué pitan esos tiros de esquina, mae? Dejen seguir la bola, mae. Va Venegas, Venegas. Uy, mae, casi otro gol, Venegol, mae. Mientras daba la repetición, mae. No, Venegas juega bien en el Estadio Nacional, eso es, en las canchas buenas, mae. Son buenos. La oportunidad que ha tenido que representar a Costa Rica en la selección nacional han sido buenas y ha marcado goles importantes. Va Irlanda del Norte, mae, tratando de empatar, mae, ya saliendo un poco, mae, remata, que lo nada, fácil, mae. Dijeron que iba a jugar 30 minutos más, ya 32 minutos. Las últimas de Keylor porque ya está listo. Leonel Moreira.
regresar al terreno de juego. Y me parece que la posición de Johan Venegas es lo que queda más claro, ¿verdad? En esa posición donde lo utiliza Oscar Ramírez. Que Jonas, aquí más después de quedar campeón en la Champions League. Exacto, él está acostumbrado a jugar de 9 en la selección por todo el frente. No se la peló como el otro portero, mae, que se peló la picha, mae, jugando, mae. Esperamos muchísimo de él para Costa Rica en el Mundial. No sé si vieron los saques de banda que hace. Ahí, cabezazo, mae, falta para Irlanda, mae. Hay que irse a meterse debajo del marco, mae, porque los pueden empatar, mae. Serbia, que tiene jugadores muy altos y me parece que eso es bastante importante nosotros tener el cuidado porque hay jugadores muy altos, saben lo que ya tienen jugadas planificadas, la tienen ahí para... Madre, los está fulminando la humedad, madre, con la lluvia de ayer y toda la vara. Dale, Keylor, bien, Keylor. Le ponen la de capitán a Borges. ¡Va jalando, Keylor! ¡Buena! ¡Campeón, campeón, mae! ¡Campeón de la Champions, mae! ¡Debería jugar, mae! ¡Todo el rato, mae! ¡Vamos, Moreira! ¡Herediano, perra! Vamos, hay que apoyarlo aunque sea un herediano, mae. Yo vivo en Heredia, mae, pero yo no soy del Club Sport Herediano, mae. Ha tenido un par de años estupendos y de último tiempo lo ha dado. El torneo creo que lo consolidó y lo tuvo ahí peleando el segundo con Pemberton. Bueno, metieron a Patrick, metieron a ese mae. Pero que no se la pele, mae. Va Irlanda, que va a empezar a tirar a Marco, ya que tiene un portero. Un portero de la Liga de Costa Rica. No, de la Liga de Costa Rica, mae, del torneo de Costa Rica. La Liga es otra cosa. Venegol ahí, Venegol. Keylor, que no hizo nada, mae. Pica la bola, medio raro ahí. Sigue, Costa Rica, Campbell va, remata, uy, mae. Lo hubiera dejado Borges. Ah, no, tiro de esquina, mae, la desvió un bicho ese, mae. Un bicho verde la desvió. Vamos los ticos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha, nos vamos todos a matar, vamos. Va Guzmán, centra. Mae, nadie ahí que le pegara, mae. Pelotazo de Irlanda hacia afuera, mae. Hay que silbárselo, mae. Porque esos son mariconadas, mae. Tirarlas afuera, mae. Tirarlas afuera, mae. No salís jugando esos mariconadas, mae. Se lesionó, mae. El número 10, mae. Minuto 10. Jugó solo 10 minutos en aquella ocasión. Desde aquel entonces, hace prácticamente 5 años, que Keylor Navas no jugaba menos de los 90 minutos en un compromiso oficialmente. Ahí las estadísticas de lo que dice el televisor, mae. Bueno, ahí vemos el gol, mae. Venegol, mae. Gol, Venegol. No siempre, ah. Se lleva toda la marca. Dos cabezazos en el área debería ser gol, pero no siempre, bichos. Bueno, mae, sale ahí caminando el número 10, que se supone que es el mejor, mae. Ya no echa, mae, ya está cansado.
González, Oscar Duarte, que metió gol por cierto en el Mundial de cabeza. El cálido clima, Mike. Y una cosa, o sea, tenemos un jugador. ¡Salió! Y tenemos buenos centradores, que eso es lo importante. Tenemos buenos centradores, buenos jugadores de buen pie. Bueno, ya se lesionó, más, ya no echa, más, ya mucho cansancio, más, el número 10, más, por Macanán, el de las boas de Canán, más. Canán, el de las boas de Canán, el que convirtió el vino y se emborracharon todos. Vamos, chicos, vamos. Y Hughes que revienta, usted no Maguiris. Maguiris con el pecho pierde el balón, recupera el conjunto nacional. Aquí la tiene. Ah, mae, nos la quitó bien, pero la quitamos mejor, mae. Vamos, al frente, vamos. Vamos. Al frente, gol. Y este traslado ya en territorio de Irlanda. Toca para Brady Oviedo. Oviedo de vamos, vamos, ahí, vamos. Madre, no sé cuánto se me fue, madre, ahí ese, el video, pero el audio siguió, entonces, ahí medio se arregla el asunto, madre. Fuera, madre, no sale. Va, Colindres, vamos, Colindres. Centra, gol. Rechaza, Irlanda. Se queda Costa Rica, madre, que se me hizo. El cuadro de Irlanda del Norte, cuando hay una falta, indica el árbitro. La infracción sobre Jonathan Evans, el capitán del equipo norirlandés. Una falta ahí. Va Irlanda en salida. Después posibilita cerrar mejor esta jugada, que es lo que estamos pidiendo. Pa, no. Recuperamos. No, otra puta publicidad, mae. Otra puta publicidad, mae, pero seguimos. Mae, más publicidad. Venga, tiene cerca Oscar Duarte, ya le entrega la pelota. Madre, seguimos grabando, mae. Mae, el mismo aparato me hace preguntas mientras grabo, mae. A Gamboa. Recupera Irlanda. Salida. Pasa al portero. Que saca al error. Lo recupera Campbell. Le pitaron falta, mae, pero eso no fue falta para mí, mae. Tendría que ver la repetición, mae. Antes de empezar el partido, el tipo puede estar sin jugar todo el año, pero cuando viene y se pone la roja, está impecable. Obrero aquí en el tiro libre. La tricolor cambia Celso Borges para Brian. Va ahí, Brian Oviedo. Ay, mae, lo empujaron, mae. Lo empujaron a Venegas, mae, para que no. Bueno, vale, picha, mae. Carlson. Sí, Irlanda. Perdón por los eructos, pero he hecho peores cosas, mae. En vivo, mae. En webcam. En YouTube no, ma, en YouTube me he portado bien. Pero en webcam no, ma, en webcam no. No sale. Sí sale. Bueno, ya vamos 42 minutos, 40 segundos. Un detalle colado, don Hernán.
Costa Rica hasta el momento ha hecho 195 pases. La precisión del pase es del 87%. En nuestro campo es del 90% y en el campo contrario del 80%. Ahí va en salida. Se reflejan los pases de la selección nacional el día de hoy. Va Costa Rica. Qué buen detalle ese. Buen pase a Joel, mae, Joel. Remata, uy, mae. Casi hace el segundo, mae. Bien, Joel, bien, Joel. Así es como queremos verlo jugar, mae. Ya es la segunda birra, mae. Su pierna fuerte, creo que Joel si logra esa aceleración en corto que deja atrás al defensor con esa arma de recorte hacia el centro, será fútbol. Irlanda ofensiva de la CEL en el mundial, le sacan el balón, los irlandeses se enojan aunque el uniforme sea verde, mae, del árbitro mexicano de Bolivia del Norte. No, no, Campbell, le hiciste bien, es nuestra, Campbell, ahí va para usted. Buena. Va Campbell otra vez. No, le hizo mal, esta vez sí le hizo mal, Campbell. Esta vez no tiene mi respaldo, bicho. Engañó al mismo Borges, vio, mae. Buenos trazos de David. Y dando soporte en ese medio. Aquí está saliendo ya el guardameta, Trevor Cas. Un que ya rechaza Oscar Duarte. Cuidado que recupera Irlanda, recupera Costa Rica. Atrás, Morera, tocando bola. Parece que no hace falta que juegue nada. Bueno, ma, ya acá el primer tiempo, ma, 2 minutos de reposición, ma. Ya lo que tengo para el segundo tiempo, bichos. Ya lo que tengo para el segundo tiempo. Vamos con todo el equipo al frente, mae, vamos, gol, mae, vamos. Joel, va Joel. No tiene nada que hacer. Abre a Gamboa. Se la mete en la profundidad, Joel. Ay, mae, se traba. Se traba Joel, mae. Tras de eso el descarado, mae, pide el tiro de esquina, mae. Ya estaría yo. Vamos los chicos, que gol yo quiero celebrar. Gamboa y Joel, que ahí va, pa. Se está viendo poco Colindres. A los ángeles Trevor Kersen. Largo, falta de Maguire. Ma, todo para Costa Rica, mae. Todo lo pitan para Costa Rica, mae. Costa Rica. No se ve tan clara esa falta, ¿verdad? Así de pinta de largo. Mae, no fue falta, mae. Aquí está el servicio largo buscando a Joel Campbell, el primer rechazo. Despeja Bolivia del Norte. La tiene Costa Rica con Cristian Gamboa. Gamboa, mejor va para atrás aquí con David Guzmán. Guzmán deja consenso. Otra vez se la tiene Guzmán. A Guzmán. Abre la cancha, Brosca. Ya 2 minutos de reposición, mae. Cualquier momento pitan, mae. Terminó el primer tiempo, mae. Ah, ¿dónde está el control? Una pausa y en breve estaremos de regreso a los
principal de detalles, este primer tiempo. Bueno, ya nos vamos. Volvemos en el segundo tiempo, bichos. Tú eliges cómo pasar tu gripe. Y la barra Zika se hizo presente con su firma, con mensaje de apoyo a todos los integrantes de la selección nacional. Ahí está el momento donde Marco Ureña. Bueno, ya va a empezar. Ya casi va a empezar el segundo tiempo. Voy a buscar mi birra, me salgo de aquí de la pantalla para buscar la birra. Vamos para todas las sedes, son dos mantas con firmas, con mensajes de muchos costarricenses, pues que le han manifestado de esta manera el mensaje a todo el equipo patrio para lo que va a ser la Copa del Mundo de Rusia 2018 mañana. Bueno, aquí estoy. Selección nacional a mediodía para encarar con la birra de fogueo ante Inglaterra, Bélgica. Yo estoy con la birra ya. Va a empezar. Oscar, se vienen y... 45 minutos aquí en Deportes Repreto. Gracias, Minor. Así es. Nos alistamos entonces para la etapa complementaria. Los segundos 45 minutos de este partido de despedida. Cuando ya de la orden del árbitro y en marcha. Empezó, vamos. Llevamos ya 10 segundos. Mientras me acomodaba la cámara, no podía ver la vara, mae. Voy a acomodar la mejor. El cuadro costarricense sobre costado, entrega Johnny Acosta. Acosta con Celso. Aquí para que salga la pantalla. Levante el efecto, mete. Para que salga la pantalla ahí. Logró que el esférico pasara y le quedara el guardameta. Trevor Carlson. Ahí. No, no importa, no importa. ¿Dónde sale la pantalla? La pantalla sale aquí, aquí abajo. Aquí abajo. Vamos, 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 Costa Rica, vamos. Va, Benigol, va, Benigol. Colindres. Gol, gol. ¡Gol! De Joel Campbell para Costa Rica. ¡Gol de Campbell! 2-0 el marcador. Venegas la deja pasar y fácil, fácil, Campbell. Como si fuera un bebecito, la mete y gol, vamos, 2-0. Estamos grabando ya, mae. Me traje el reloj. Aprovechan las debilidades que presenta el equipo, que eso es lo que hablamos, ¿verdad? Me traje el reloj para que vean que estamos en vivo. Y potenciar sus condiciones que le favorezcan. Y aquí, esta combinación resulta muy efectiva. Y interesante cómo la deja pasar Venegas. Pudo haber tirado, pero le da la oportunidad a uno que... Venegas pudo haberlo hecho, el segundo gol, mae, se la dejó a Campbell, mae. Porque es una transición rápida, robamos pelota, fuimos rápidos con los... Estamos sin Brian, estamos jugando bien, pero mae... Con este clima los irlandeses están fulminados. Vamos, tercero, gol. Recupera Costa Rica. Campbell. Que tiene que buscar para atrás. Deja mejor el balón para que controle Johnny Acosta. Acosta por el centro. Acosta otra vez para el mismo, mae. Retrocede para Celso Borges. Celso. Guzmán, creo. Calvo. Venegas, que le hacen falta. Venegas, que ya llevas un gol, Venegas. Diego País, la selección de Costa Rica buscando más opciones a la ofensiva. Si el Tata del Norte deja los espacios, hay que aprovecharlos. Presionando alto, como decía Hernán, es un rival que no nos presenta dificultad, entonces vamos a aprovecharlo. A nosotros nos interesa, vamos a aprovecharlo, vamos a tratar de hacer la mayor... Bien País, bien País. Y goles que sea posible. Y me encanta que también Joel agarre confianza con el gol. Van a cobrarla ahí. Dicen que la barrera está muy cerca.
Va, centra. ¡Pa! Fuera para Costa Rica. Un balón fácil. Y es un gol que lleva historia porque Joel Campbell supera a Álvaro Saborío y se convierte en el jugador costarricense con más goles para la selección en el nuevo estadio de la Sabana. Joel Campbell llega a 7 en este reducto, mientras que Álvaro Saborío se quedó con 6 tantos en este nuevo escenario de la Sabana. Ahí ya escuchamos al bicho, mae. Joel Campbell, mae, goleador histórico de este estadio. Guzmán abre. Dayan Oviedo. Va Colindres, Colindres se lo quita. Vamos. Haga algo, Colindres. No, fuera. Vamos, es nuestra. Ocupamos a Kinlan Lawrence, que haga un centro ahí. Ma, estamos bien. Sí. Uy. 4 horas, no, estamos perfecto, mae. Ma, Benigol, Benigol. Oviedo. Bien, Guzmán. Colindres. Venegas. Abre. Cristian Gamboa, mae, ¿qué haces, mae? ¡Pa! Va Irlanda. Irlanda que no exige mucho, mae, no exige mucho. Seguimos grabando ahí. Madre, me sale publicidad, madre. Sobre el sector izquierdo está incorporándose al ataque Stuart Dallas. Dallas enfrentando a Gamboa. Se la quitan de lo más bien, madre. Excelente, Gamboa. La mete a profundidad, Venegas. Quíteselo, Venegas, quíteselo. Tiro de esquina. Vamos los ticos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha nos vamos todos a matar. Vamos ticos, vamos. Me imagino un partido, por ejemplo, contra Brasil, robando pelotas, saliendo rápido por los costados, y estos dos jugadores pues tienen que ser bien certeros. Va, vamos, gol, 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 gol. Rechaza Irlanda. Le queda a Calvo. Digo, Brian Oviedo era. Guzmán a profundidad para Colindres. Uy, Celso. Canson. Me recuerda un bap, un tun tun tun, un bap. Mae, a los Hanson, mae, no sé si alguien se acuerda de los Hanson. Centra, rechaza el portero. Oh, los chicos, que el gol yo quiero celebrar, mae, no lo dije. Tener un central con un perfil zurdo te hace que tenga más salida para el lateral con Brian Oviedo y ahí puedan medir triangulaciones. Centra, ahí. Joel, Joel, Joel. Buena. Centro. Uy, mae. Se la quitó al otro, mae. A Calvo, se la quitó a Calvo, mae. Venegas, mae. Es que es lo que queremos ver, ¿verdad? Que si el rival no presenta una gran resistencia y, o puede ser quebrado, puede ser superado, que la selección lo haga. Y bueno, en este momento estamos viendo. ¿De qué se ríe, Venegas? Fallaste un gol, mae. Vendrán foqueos que creo que van a poner a prueba otros departamentos, pero hoy, como decía Gabas al principio, Gabas, lo tengo presente,
sirve para coger confianza a los jugadores. Le pegó malísimo. Cabezazo de Venegas y cerrando también Francisco Calvo en esa acción en ataque de parte de Costa Rica, que presiona con todo. Porque el caso de David Guzmán, que era un jugador que también había sufrido una lesión hace un tiempo atrás, se recuperó, estuvo trabajando en su club, vino a trabajar a la selección, volvió a irse y aunque jugó unos pocos minutos, escuchaba estos días, muy pocos minutos, hoy pareciera como que no se hubiera lesionado o pareciera como que no hubiera habido un tiempo de recuperación. Pablo, son las ganas, las ganas de estar, las ganas de participar, ¿o no? Sí, creo que todo envuelve, ¿no? Es que es el carácter también, ¿eh? Es decir, los que hemos siempre visto a Guzmán, ese ha sido, ¿verdad? Es un jugador que lucha, perseverante, que no claudica, que no se entrega. Yo creo que es parte de... Claro, pero aparte de eso ha estado bien con la pelota, a excepción de esta última jugada que se apresura, pero ha estado bien en la tenencia. Con Celso han manejado bien el medio campo y ha podido crecer. Atención, corre la tal centro. Fácil, la mano de guardameta de Del Moreira. Lo tengo Shane Lamer y se complicó la salida de la Magneira. Bueno, dándonos el lujo de jugar sin nada, así sin Ryan Ruiz. Dando mejor en corto ahora con este dominio que tiene Giancarlo González y González. Ahora para Johnny Acosta. Acosta que baja el balón, retrocede buscando a Giancarlo González. Servicio por banda izquierda para Brian Oviedo. Oviedo que logra controlar la entrega para Johan Venegas. Venegas con Calitres. Va Venegas. Venegas en el centro para que venga también. Guzmán. Guzmán ya la tiene en el círculo. Abre. Desde el fondo ahora aparece Johnny Acosta. Costa. Gamboa. Celso, que no puede hacer el taquito, pero sigue con el balón. Era Campbell, mae. Que pitó, mae, no. Mae, ¿qué pitaste, mae? Yo no la vi, mae. Obstrucción. Uy. Va Irlanda. Bueno, una jugada de peligro ahí, mae. Una jugada de las de peligro de las de Irlanda, mae. Séptimo juego de local de la Sele ante un país europeo, el primero ante un conjunto del Reino Unido, dos victorias, dos empates y dos derrotas en los anteriores precedentes jugando en casa ante países de la UEFA. No sé si se escucha el humo. Saliendo Giancarlo González. González dejándole con el Francisco Calvo, el Minnesota United, aquí que avanza con teleférico, mete el trazo. Bueno, ahí va. Aparece Joel Campbell, se precipita Joel. Pasa mal, mae. Un jugador, mae, le hizo todo ahí, mae. Con dos jugadores de Costa Rica, mae. Le queda la bola a Irlanda del Norte. El cuadro europeo. Una buena cobertura que realiza Francisco Campbell. Este es Lee Thompson, quien está esperando la pelota para reanudar el partido con este saque lateral. Gana Costa Rica 2-0. El cambio de juego que ya realiza Kelly Cancan. Buscaron aquí a pelotazo, a ver qué pasa. Sale Costa Rica jugando, mae. Joel para atrás, David Guzmán, mae. Viendo a ver la mejor salida, mae. Se la meten de profundidad, Gamboa va para el centro. ¡Centro! ¡Uy, mae! ¡Fuera, mae! Le queda Costa Rica igual, en la otra banda. Centra Brian Oviedo. Hay un jugador que cae, mae, pero no pasa nada. Vamos, recupera. Sí, recupera. Ese es otro de los que hemos visto jugando bien, ¿eh? Muy recuperado. Siempre se le ha achacado la situación en su club, poca participación. No cerró muy bien en la eliminatoria, pero va Costa Rica. Se ve bastante bien en ese aspecto de recuperación del balón. Costa Rica en salida. Buena velocidad. Abriendo. Ahora Giancarlo González. El Pipo. Gamboa para
Ahora Gamboa, Colindres. Colindres ya que está del otro lado, Colindres. Del lado opuesto, mae. Ahora en el medio tiempo, mae, por estar sentado así. Con este pie abajo del otro, mae. Bueno, vemos cambio, mae, en Irlanda. Sale Connor. Y entra Lee Hudson. Mae, recordar que es el segundo cambio. Se le lesionó el número 10, mae. Fuera. Para presionar la salida, mae. Oscar, creo que también va a venir cambio en Costa Rica, porque se ve que llamaron ya Jelsin Tejeda y Ian Smith, así que creo que pronto lo veremos en el campo de juego, a ver cómo vienen también, ¿no? Bueno, se quedó sin banderón, ¿no? El segundo asistente se le cayó y parece que tuvo algún tipo de problema con el banderón, así que tiene que cambiar. Más se le jodió la banderola, mae. El señor Fernando Guerrero, que el central a dejarle la banderola para continuar el partido. Bueno, viene jugador, mae. No me acuerdo cómo se llama ese carepicha, mae. Viene en Orlando. Irlanda del Norte. Cruce el medio campo aquí para Cowley. Le sacan bien el balón, mae, pero se buscó, el mae buscó la falta, mae, la consiguió, mae. Mae, aquí sigo grabando, mae, pero con la publicidad, mae, se me apaga la pantalla, mae, por no darle cerrar, mae. Va Irlanda del Norte. Irlanda del Norte que quiere empatar, según ellos, mae, bajo ese sol, mae, que en su puta vida conocen, mae. Saca de profundidad, mae. Colindres no corre, mae. No quiere correr Colindres, mae, como si fuera neo-irlandés. Mae, no sé cómo se dice neo-irlandés. Es más joven Brian, así como detalle, ¿verdad? Los hermanos ingresaron de variante en esta representación de Irlanda del Norte y se preparan variantes en la selección nacional de Costa Rica, Maynor. Sí, se vendrá a la cancha con el número 4, Ian Smith, y con el número 17, Jelsin Tejeda. Y el sin Tejeda era el nombre de ese carepicha, mae. En la selección de Costa Rica, la de Smith no tiene ninguna que adivinar. Gamboa. Ahí está, exactamente, ya se anuncia. Abandona con el número 10. Mae, yo quiero que entre Ryan Reed, mae. Ingresa con el número 4, Ian Smith. En la selección de Costa Rica, primer partido para Ian Smith jugando en el estadio nacional con la selección de Costa Rica, lo hablábamos al principio. Bien, mae, bien, bien, mae. Se queda, abandonará con el número 5, Celso Borges. Abandona la tricolor y se mandó a la cancha Jelsin Tejeda con el 17. Celso Borges. Prácticamente eran de esperarse estos cambios de Oscar Ramírez, lo de Gamboa por la derecha con mucho desgaste, mucho recorrido, y lo de Celso Borges también. Celso Borges, mae. Yo esperaba, mae, a Brian, mae. Para mí son cambios para mal, mae. Ojalá que le vaya
vaya muy bien y ver unos minutos también a Yeltsin que no venía teniendo tantos minutos en su equipo. Aquí están las variantes, el ingreso entonces de Ian Smith, el más joven. ¿No? Bueno, ya 18 minutos, mae. La Copa del Mundo, con 20 años, Ian Smith. Ya llevamos bastante tiempo de juego. Teleférico para Chelsea Tejera. Abre la cancha para Brandon Oviedo. De nuevo la tiene Chelsea Tejera. Aquí sostiene. Abre. Le toca para David Guzmán. De nuevo con Tejera. Tejera. El círculo central arranca Yeltsin, mejor. Yeltsin atrás. Giancarlo González. Giancarlo el Pipo. Yeltsin ahora es el que tiene el balón, madre, como si fuera el... Y Ian Smith, ahora para David Guzmán. Guzmán cambia de costado, esperando nada más el balón de Francia. El hombre fresco, Yeltsin Tejeda, madre. Medio campo se incorpora ya en territorio. Que haga algo bueno, madre. Buen trazo para Joel Campbell. Campbell abajo. Campbell más. Uy, madre. Pone la pelota atrás. Madre, hubiera... Vamos, vamos, otro gol, vamos, vamos. Escapar la oportunidad de Costa Rica que vuelve a ir al ataque. Pone Joel Campbell. Va Joel. El centro de Campbell, remate fuera. Uy, mae. El remate se va por fuera. Mae, Campbell es de los que se cansan, mae. Entonces, sí, mae, no hay nada raro, mae, que lo cambien también, mae. Definitivamente se ha soltado a jugar a Herrón. Muchísima confianza y, por supuesto, que tiene también. Vamos, los ticos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha, nos vamos todos a matar. Vamos, centra y gol. Gol de Francisco Calvo, haciendo el 3-0 para Costa Rica. Costa Rica 3, Irlanda del Norte 0. Calvo, tómelo hasta el fondo. ¡Tómelo! Con experimentos y todo, mae. Ese clima, mae, no lo conoce Irlanda, mae. Está mamando, mae. No creo que sea un equipo tan malo, sí, mae. No sé, no lo conozco, mae, hasta ahora. Pero, mae, si tengo que jugar por ahora, mae. Sí, mae. Honduras le mete... Uno. Todos esos hombres que cuesta que se destaquen en esas acciones. Muy solvente en el juego ofensivo, la selección de Costa Rica ya con 3 goles. Ganando Joel Campbell, inspirado a muchos jugadores con confianza. Para ellos, Francisco Calvo. ¡Oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe, oe, oe, oe! Ticos, ticos. Esta gran despedida de la selección de Costa Rica hacia Rusia. Compañero, se vendrá Ronald Matarrita a la selección de Costa Rica. Que se cumplen las expectativas, Alonso. Una Costa Rica que se ve bien en la cancha y también está goleando Irlanda del Norte. Sí, me quedo con el funcionamiento de Costa Rica. Sí, me hubiera gustado ver un poquito más de Irlanda del Norte para que nos exigiera, pero Costa Rica lo ha hecho muy, muy bien. Y ya ha tomado confianza. Irlanda. Creo que le da muchísima confianza. Volvemos recupera. A reiterar la bola muerta. Creo que muy bien trabajada por parte del Machillo y los muchachos que van muy bien arriba. Centra. Irlanda no está clasificada, ¿no? Irlanda del Norte no está clasificada. Ah, Irlanda del Sur. No sé. Irlanda Occidental o Federal. Va, Irlanda.
Irlanda con la posesión del balón, mae, ahora. Ahí que se forma la ola, mae, en el estadio. Ahí vemos la ola. Ahí viene, viene la ola. Bueno, para ir viviendo la fiesta del fútbol, mae. Se va Venegas, Venegol, gol, Venegol, al dolor de cabeza del Refío, ya le metiste el gol con la marihuana, gol. Ahí está, véalo. Ahí está, pa. Cuidado, lo falla. Entra Matarrita. Polintre va a pasar a ser el 9 de nosotros, ¿verdad? Va a jugar por un costado Joel, Polintre de 9 y posiblemente Brian Oviedo o Matarrita un poquito más adelantado. Bueno, hace falta Brian Reed, mae. Porque no lo había manifestado, ¿no? Va Irlanda. Mae, primera llegada de peligro y le cuento, mae, que estuvo cerca, mae. Profundidad. Mae, con esos cambios veo jugando mejor a Irlanda ahorita, mae. Minuto de hidratación, mae. Eso no es en el minuto 30, mae. Minuto para fumar marihuana. Minuto para fumar marihuana. Bueno, ahí tengo el backup que me ayuda mientras no narro, mae. El bailecito de Joel. Que se pegó un buen baile, mae, contra Estados Unidos, mae, con el 4-0, mae. Ahí lo pueden ver en ese mismo canal, mae. Se viene Kendall Watson para adentro. Y bueno, viene el cambio de portero también. Madre, yo esa güey la pidiéndole a Watson que le firmara la camisa, madre. Creo que aquí acaban las variantes, ¿verdad, compañeros? Por lo menos Costa Rica, si quiere hacer el encuentro oficial, sí, esta zona 6. Es correcto, don Hernán. Bueno, no vemos a nadie más calentando en todo caso, ¿verdad, de Costa Rica? Bueno, se va a renovar el partido con la variante. Ahí seríamos una pancarta. Para la gente del Guasto, te decía, soy tu fan, firma mi camisa, bueno. Ahí está, oye. Tejeda. Watson. Mae, ¿quién salió, mae? No me fijé, mae. El Pipo, tal vez. El central costarricense en el país. Sí que un detalle también, lo importante, que es
es Kendall para su club en la MLS, que lo andan siguiendo todavía. Por cierto, la MLS ha mantenido... Ahí, la profundidad, Colindres no, le taparon. Ganó, ¿verdad? 3-1, si mal no recuerdo. Un pase de profundidad. Campbell. Colindres, pensé que Colindres estaba de ese lado, pero ya no, mae. Guzmán. Atrás, pierde peligro, mae. Metido atrás, Irlanda del Norte. Francisco Campbell, que tiene el control teleférico. Anotó ayer el partido, Francisco. Toca para David Guzmán. Guzmán, ahora con Kendall Weston. A Kendall. Joel Maes Smith. Uy, mae. Tiro de esquina. Vamos, los chicos. Que el gol yo quiero celebrar. Árbitro, hijo de puta. Que no lo quiso quitar. No sé cuántos partidos con la selección, ¿verdad? Se ha soltado de una manera increíble. Impresionante. Cierran la parte de los cambios. No variaron el funcionamiento del equipo. Entonces, Kendall salió Guzmán, salió Campbell. Y ahora Kendall para Joel Campbell. Mae, aquí viendo el partido entre argentinos, mae. Haciéndome el backup. Va Irlanda. Sigue Irlanda. Se la pasa al verde. El verde se la pasa a otro verde. Y el verde se la pasa a otro. Y sigue el verde y se la pasa a otro verde. Y el verde se la pasa a otro verde. Y va el verde y se la pasa a otro verde. Y ahí va el verde y se la pasa a otro verde. Pero lo recupera Costa Rica. Atrás hacia el portero de pechito. 19 años pasaron desde la última vez que Costa Rica le hizo 3. Va ese man. A un país de Europa. Man, no lo reconozco bien de largo, man. 99 cuando se le ganó 4-0 a Eslovaquia. Que viene movilizando ahora el balón Chelsea Tatiana. Gana Costa Rica 3-0. La Irlanda del Norte en este partido de despedida. Kendall Weston para Joel Campbell. Un Campbell inspirado. Ah, estoy buscando el reloj. Buscando a Jan Stein. Ah, ¿qué se hizo el reloj? Deja la pelota para Chelsea Tatiana. Dejera con David Guzmán. Ahora para Kendall Weston. Ahora con Smith. La tiene sobre el costado. Joel Campbell va con el esférico. Aplicó aquí el servicio Joel Campbell para Jan Smith. Y permite la recuperación de los norirlandeses. Sale de muy rápido. Man, el reloj, que hay problemas ahí. En el reloj. Hay problemas con el reloj, mae, que no se queda quieto. Leonel Moreira para Francisco Calvo. Calvo deja al costado. Un hombre que recibe la pelota para Diego Oviedo, mete un retraso. Mae, boté otra vara ahí por jalar, pero no importa, mae. Vamos ganando 3-0. Perdón. Ya le ganaba, ¿verdad? La línea de fondo y le mete el cuerpo, le empuja, lo saca de balance. Madre, sí, madre, tiene, la tiene, le está parando con la mano, madre, si es falta, madre. Madre, está parpadeando porque apenas a las 12 lo conecté, madre. Vamos, gol. Watson, gol de Watson. Falta. Irlanda del Norte, 3-0, mae. Brian Reid no va a jugar, mae. En esta maniobra, pero los tenía referenciado la selección norirlandesa. Aquí la tenemos. Bueno, sí, man, no le iba a llegar Watson. Vea, pa. Acaba de entrar y ya anda con los pa. Vea, véalo. Pa. 3 minutos 20.
un poquito se mostró después del segundo gol, bueno, el segundo gol de Costa Rica acá, prácticamente empezando esta segunda parte, y entonces como que quiso reaccionar, pero sí ha perdido fuelle, ha perdido fuelle. Yo creo que ya no quiere que le hagan más goles. Sí, más allá de eso, me parece... ¡Vamos, Joel! Carece de calidad, ¿verdad? Carece de ideas para poder llegar a... ¡Me mata! ¡Mano! Bueno, le queda a ella. Hazard. Me recordó Hagar. La banda. Que tocó el himno nacional de Costa Rica y la gente se fue a cantarlo. A la realidad que vamos a vivir en cuestión de 15 días, en 14 días, cuando debutemos contra Serbia. Me parece que los partidos determinantes serán el próximo jueves contra Inglaterra, ahí sí, una de esas pruebas de fuego para la selección nacional, y luego el lunes siguiente en Bélgica, cuando enfrentemos a la selección de Bélgica, ambos por transmisión acá en Deportes Repete el Canal 6. Mañana, si Dios lo permite, viaja Rodolfo Mora junto a Miguel Benavides en las cámaras para darle seguimiento a esta selección previo a la Copa del Mundo, así que jueves a la 1:00 p.m. es el partido, desde las 12:00 p.m. Se veía buena la jugada, pero no sé, sin esos dos atravesados. A las 12:45 desde Bruselas, en Bélgica, el segundo compromiso, el tercero y definitivo. Va para atrás, mae. Nos vamos a estar viendo porque se viene el Mundial. Se viene el Mundial y se vienen, después de este partido, se vienen dos partidos, ya casi. Entonces, nos vamos a estar viendo ahí. Campbell recupera Guzmán para gol. Ay, madre. No se haya preocupado Oscar Ramírez, ¿ah? Ese cariño, sabe que es un jugador de selección, que está en el exterior, y que hoy era la oportunidad para devolverle un poco de cariño de acompañarlo, ¿no? A Rusia. Y la confianza que le da el Marcelo Ramírez, que por ahí no estábamos como, que no entendíamos, que no le habíamos visto jugar mucho, pero el pibe... Aquí hoy por la birra, aunque no salga en cámara, escuchen cómo abro la refri, oiga. Ya abrí la refri. Ah, no, era el congelador, qué tonto. Bueno, ya lo abrí. Se escucha el congelador. Y bueno, aquí van a escuchar otra vez publicidad. Aquí van a escuchar cómo la abro. Regresando a las cámaras ahí. Va Guzmán, Yeltsin. Atrás Watson. Pase largo, Brian Oviedo. Recupera, pero se la regala a Irlanda del Norte, que ya no tiene para nada ganas de jugar, mae. No tienen ganas de jugar, Irlanda. Hay número 24 de la UEFA que enfrenta a la selección en toda su historia, optando el resultado de hoy. Ya serían 40 juegos ante países europeos, 10 victorias, 9 empates y 21 derrotas. Va Irlanda. Partido fácil. Fuera. Bueno, todo ha salido bien hoy. Lástima un cuarto gol. Bueno, sería un cuarto gol.
de las 8 de la noche, Poné Deluxe. Mañana con nuevo panelista. ¿Sabían eso, Oscar? Algo me dijo que ya estaba estudiando, que ya se había aprendido así, la historia de los clubes, de los mundiales, de, ya está preparado. Cuidado, les pregunto mañana equipo de Irlanda. Hay que estudiar, Hernando. Celtic de Glasgow y ahí que... No, y ese es de Escocia. Ese es de Escocia. Ya perdí. Te vamos a dar libre mañana. ¡Caballo! Es el campeón de cultura futbolística. Volviendo, compañero, volviendo al partido. Te hago una pregunta. Con la vuelta de Brian Ruiz, ¿quién es el sacrificado en este 11 que hoy vimos, que hoy a todos nos dejó? Creo que las impresiones son buenas. Yo diría Colindres. ¿Colindres? Voto, no sé. Sí. Colindres. Hay que pensar en cómo diagrama Oscar el equipo y, bueno, sabemos que es el capitán, el referente, el conductor, el cerebro. Y que va a volver y va a jugar. Va a volver a jugar. ¿A quién sacamos? ¿A quién saca Oscar? Pues yo creo que es, así planteado está sencillo con Colindres. El otro podría ser que sale Colindres como tenemos ahorita, más en punta, y saque a Venegas, pero creo que en el peso del juego, por lo que ha significado uno y otro, Moreira Venegas. Sí, yo creo que los cambios, madre, tiraba más remates cuando estaba nada, madre, tal vez querían hacerle un gol, madre. Y Brian Ruiz por Colindres, básicamente. Bueno, mae, meten Brian, sacan a Colindres, mae. O eso es lo que dijeron ellos, Joel, mae. Entonces plantea la de Bolaños, si regresa. También. Joel no se ve cansado. Sí, ese lo veo más lejos. Joel no se ve cansado. Está el balón para Francisco Campos. Oscar, selección de Costa Rica. Sí, hubo otra variante. La escuadra de Irlanda del Norte, Corey Evans, con el número 13, abandonó el terreno de juego. Le dio espacio a Jordan Thompson. Es el cambio, el último cambio que ha hecho el conjunto visitante. Bueno, mae, 40 minutos, mae. Joel, salvo, Guzmán. La regala al portero, mae. Ya ninguno de los dos parece que quiere jugar, mae. Al frente, bailando al frente, se pase allá atrás, ma, nadie, ma. Terminando ya el partido, ma. Vamos, vamos, un gol al frente, mae, que se vea, corran, mae. Ya no se ve que corren, mae. Va Calvo. Oviedo. Queda para Costa Rica, saque de banda, mae. Cobran. Guzmán abre. Yeltsin. Guzmán. Salvo. Oviedo. Madre, nadie se la devuelve de pecho al portero, madre. Y nadie lo marca ya, madre. A mano, se gana
sí va a hacer mucho daño la humedad, el calor a ya no quiere jugar y ya anda mae. Están caminando y están como deseando que termine el partido, ¿verdad? Hace 10 minutos que tiran la toalla, los irlandeses. Sale guardameta Cazar, sobre derecha, servicio para Torre que recoge y entrega de inmediato para el gol del partido. Vamos, 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 otro gol, vamos. Hágalo. Gol. Ay, mae, mae, ese era el que ocupábamos, mae. Ese era el que ocupábamos, el gol, mae. Madre, dejaron a Campbell todo el partido con este sol de pizza, madre. Vamos al frente, mae. Oviedo, que es otro que es muy rápido. Del otro lado está Gamboa, gente que es rápida, joven, tiene ganas de demostrar. Hay que reponer el minuto de hidratación, madre, pero le hace falta, madre. De la UEFA, el anterior fue ante Escocia, ahora ante Irlanda del Norte, no conseguía dos triunfos seguidos ante países de la UEFA desde hacía 28 años cuando bueno, se le ganó de forma consecutiva. Dos minutos de reposición. Vamos al frente, vamos, quiero celebrar otro. Que banda, queda un minuto, mae, bichos. Que casi todos los equipos va a terminar a la una, mae. De Europa les pasó lo mismo. El único equipo que ya de la una. Algo diferente tuvieron que haber hecho porque realmente fue espectacular fue Alemania. Sí. Después de ahí, o sea, fueron todos sufrieron muchísimo. Holanda que sí. Lleva semifinales. Claro. Bueno, se cubre el saque de costado. Tiene el control del pronto aquí el conjunto de Irlanda del Norte. Ya cuando se aproxima el final del juego, este partido, para desearle bueno, lo mejor y las buenas vibras, ¿no? Todo un país va a estar, por supuesto, pendiente de lo que realiza la selección allá en Rusia. Aquí está la marca, de Kendall Pasto. Le dice que no quita al jugador atacante de Irlanda. Vamos, 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 gol, vamos. Terminó faltando 15 segundos, mae. Ganamos. Bueno, aquí quedamos. Quienes hemos seleccionado para conversar luego de esta victoria 3-0 de la selección de Costa Rica sobre Irlanda del Norte. En esta despedida muy alegre, muy bonita, que llena de confianza al equipo patrio para encarar la gira por tierras europeas. Ahí lo dejamos, aquí los dejamos con los expertos. Inglaterra, recordemos que el jueves en la ciudad de Leeds jugaremos contra la selección inglesa y posteriormente estaremos jugando la preparación ante el combinado de Bélgica para ya retirarnos y enfocarnos en lo que va a ser el primer partido de la Copa del Mundo de Rusia ante el combinado de Serbia allá en la ciudad de Samara. Gran ambiente, así despide el público costarricense a una selección de Costa Rica que buscará repetir y por qué no hasta mejorar lo que se hizo en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Momento importante, los jugadores reunidos
en el terreno de juego, en la media cancha para ser exactos, y despidiéndose de todos los aficionados que han llenado esta mañana el Estadio Nacional. Vamos a conversar con Joel Campbell, quien hoy mostró sus mejores condiciones. Sí, viene por acá Oscar Ramírez, voy a intentar tener reacciones con el técnico de la Selección Nacional de Costa Rica. Don Oscar Ramírez, nada más me indicas si tenías algo por ahí. Don Oscar, un momento por acá, don Oscar. Bueno, dice que ahorita conversa con nosotros el técnico de la Selección Nacional. Me haces indicación, Minor, porque por acá van saliendo ya los integrantes de la Selección Nacional de Irlanda del Norte, y ya vamos a tener reacciones de los jugadores de nuestra tricolor que, pues precisamente, están todavía en el terreno de juego despidiéndose de aficionados y demás, y será importante conocer el criterio de ellos después de esta victoria en la despedida del equipo de todos, que reiteramos parten mañana a suelo europeo para dos partidos de fogueo que disfrutaremos a través de Canal 6 frente a Inglaterra, frente a Bélgica también, ya preparándose para lo que será la Copa del Mundo de Rusia 2018. Nada más, Minor, entonces me indicas cuando tenés cerca a Joel Campbell o algún otro integrante de la Selección Nacional de Costa Rica para la entrevista respectiva, y por supuesto las valoraciones por parte de los integrantes de nuestra Selección Nacional de Costa Rica tras este triunfo, esta despedida en territorio nacional. Luis Gabelo Conejo, venga para acá, Gabelo. Bueno, dice que más tardito conversa. Ahí va. Nosotros viene Luis Marín. Exacto. Y vamos a ahora sí a tener el contacto con Luis Antonio Marín, el asistente técnico de la Selección Nacional de Costa Rica. Don Luis, venga un instante por acá para conversar con usted. Don Luis, bueno, el balance, lo que deja esta victoria de la selección. Bueno, buenas tardes ya. No, buenas tardes, no, positivo. Yo creo que muchas cosas, que a pesar del calor intenso, pues hicieron cosas tácticas que a nosotros nos interesa para lo que viene, tanto en defensa como en ataque. Creo que es un balance positivo. Esas variantes que ustedes hicieron incluso durante el partido, era Matarrita con Brian Oviedo, de los experimentos, por decir, ponerlo entre comillas, lo que decía Oscar, que pueden suceder en la Copa del Mundo de acuerdo a circunstancias de juego. Sí, sí, exactamente. Son variantes que podríamos utilizar en determinado momento en una Copa Mundial, dependiendo del rival, dependiendo del momento del partido. Entonces, es algo de lo que podríamos, tal vez no sorprender, pero variantes que podríamos tener en determinado momento. Gracias a Luis Marín, Maynor. Sí, aquí está Francisco Calvo, uno de los anotadores esta mañana de la Selección de Costa Rica. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué sensaciones deja este partido amistoso? Se gana y se gana confianza también. Sí, muy buenas tardes. Gracias a Dios, señor, el objetivo, irnos, convencer a la gente de que vamos a ir a hacer un muy buen papel. Creo que Irlanda vino a hacer lo suyo y, bueno, gracias a Dios logramos el marcador y el gane, que era lo que queríamos. Me rescata la intensidad de juego, Francisco, de todo el grupo. Sí, sí, sí. Hay que entender también que el sol era un poco fuerte. Intentamos ser intensos, pero bueno, a veces el clima afecta un poquito, pero gracias a Dios ganamos y ganamos bien. Gracias, Francisco Calvo, defensa de la Selección de Costa Rica. Y aquí está la gran figura de la Selección Nacional hoy, Joel Campbell. Joel, volviste a un escenario que te gusta, tenía rato de no jugar acá y te vimos de la mejor manera. Buenas tardes. Pero buenas tardes, y claro, gracias a la afición por venir a apoyarnos en este día tan bonito. Gracias a Dios salieron las cosas bien en lo personal y en lo grupal. Sacamos la victoria, que era importante para tener la parte anímica al tope para lo que viene. Hoy físicamente te vimos bien, con mucho dinamismo. ¿Cómo te sentís para la Copa del Mundo? Bien, estoy muy ilusionado, muy orgulloso de pertenecer a este equipo, a esta familia. Para mí jugar en la Selección de Costa Rica es lo máximo, así que bueno, siempre tratar lo mejor, independientemente si me salen bien o malas cosas, pero siempre es lo máximo y bueno, gracias a Dios todo salió bien. ¿Tenés un pacto con el Marco Norte del Estadio Nacional, Joel? Me parece que se ojalá que haya Norte en los dos lados, así podamos marcar, ¿no? Si no soy yo, otro compañero, lo importante es que el equipo gane. Y bueno, vamos a una Copa del Mundo, que es lo más bonito que hay. Si uno ve cómo cierra la Selección de Costa Rica hoy con jugadores sumamente rápido, Joel, ¿puede ser ese uno de los elementos, eso uno de los elementos a sacarle provecho en la Copa del Mundo? Sí, bueno, igual tenemos diferentes tipos de jugadores y ahora lo que el profe plantea es lo que vamos a hacer. Tenemos jugadores rápidos, de manejo, tenemos de todo, tenemos un gran equipo, así que bueno, primero Dios, todo salga bien en el Mundial. Por último, también se le saca bastante provecho hoy a la jugada táctica fija. Sí, bueno, ayer entrenamos eso, el profe nos regañó que tenemos que concentrarnos bien, hacerlo bien, que cosas que después de venir un partido, y bueno, gracias a Dios, hoy salió bien, estuvimos concentrados, Guzmán y mi persona, que somos los que cobramos, y pienso que le sacamos provecho. La fiesta en el Nacional hoy, el ambiente. Sí, bonito, ojalá que toda la gente pueda ir al Mundial y disfrutar de una Copa del Mundo, así que bueno,
de pertenecer a este país, a esta familia y contento por el resultado. Gracias, Joel. Gracias, Joel Campbell, delantero de la selección de Costa Rica. Así lo hemos escuchado los protagonistas, tanto Calvo como Joel Campbell, figuras hoy en la victoria 3-0. Sí, vamos ahora a escuchar a Johnny Acosta, también otro de los integrantes de la selección nacional de Costa Rica. Tenemos de compañeros que van muy bien en el juego aéreo, en la bola muerta, entonces por ahí les sacamos bastante provecho. Gracias. Oiga, Johnny, despedirse de esta forma, ¿cómo lo deja ustedes anímicamente de cara a lo que se viene? Dos partidos fuertes de preparación y el Mundial. La verdad, muy contentos. Primero que todo, agradecerle a la afición que vino y se hizo presente. La verdad, nos llena mucho orgullo ver siempre el estadio así, alentando a la selección de todos. Y como se lo decía, nos llena de confianza para lo que viene. Todavía ahora tenemos dos partidos más amistosos que no son nada fáciles. Exigencia muy alta, que eso nos va a ayudar para lo que viene. Hoy todos demostraron que están para competir, porque hubo variantes, compañeros que no tuvieron la posibilidad de jugar, pero todos los que actuaron demostraron que la competencia está fuertísima ahí adentro. Sí, siempre lo hemos dicho, que la competencia aquí, aparte de ser fuerte, es muy sana. Ya queda en decisión del profesor de escoger los 11 que empiezan, pero la verdad es muy contentos y muy orgullosos de este grupo. Gracias a Johnny Acosta, defensor de la Selección Nacional de Costa Rica. Vamos a movilizarnos, tener más criterios, ya con Francisco Calvo, que lleva balón y todo después de esa anotación. ¿Qué nos deja? Nos deja buenas sensaciones. Yo creo que teníamos que despedirnos bien de la gente, teníamos que ganar. Y era un objetivo a corto que tuvimos hoy, gracias a Dios lo logramos. Francisco, la importancia de la táctica fija, ¿verdad? Puede definir un partido en un mundial y hoy la Sele demuestra que tiene muchas cosas ensayadas. Sí, totalmente. Tenemos un cuerpo técnico que le gusta trabajar muchísimo. Somos un grupo muy comprometido y se demostró en la cancha que veníamos trabajando bien. Gracias a Dios se me da la anotación ahí de táctica fija y eso es importante. Una competencia brava, ¿verdad? Para intentar meterse en ese 11. Es una competencia brava, pero yo te garantizo, Juan, que yo vengo siempre a la selección a pelear por la titularidad. Entonces, quiero ponerse la dura al profesor técnico y al final de cuentas que él escoja quién va. Francisco, en Minnesota lo siguen mucho, a Kendall lo están siguiendo también por parte del Vancouver. Eso habla muy bien, no solo del trabajo de ustedes aquí en la CL, sino por fuera, y que dejan muy en alto el nombre de Costa Rica, ¿cierto? Sí, uno cuando sale, cuesta mucho salir de Costa Rica, cuando uno sale tiene que dejar el nombre de Costa Rica en alto. Entonces, creo que es siempre importante hacerse las cosas bien desde ese lugar. Bien, gracias a Francisco Calvo. Ya se llevan al 15 de la Selección Nacional de Costa Rica, se llevan a Joel Campbell y también a Kendall Waston. Y es de momento, compañeros, el detalle que tenemos, las impresiones después de esta despedida de la Selección Nacional de Costa Rica. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más. Tendremos conferencia de prensa y más reacciones después de este último partido de la Sele acá en Costa Rica. Ya volvemos. Desde 2000 colones y recibí WhatsApp ilimitado. Claro, presenta el resumen del segundo tiempo. Recordamos el gol de Johan Venegas a los 30 minutos de la primera parte y rápidamente llegaría el segundo gol en esta buena combinación de pases, donde Colindres logra hacer esta muy buena jugada con Venegas la deja seguir y aparece Joel. No la pega tan contundentemente Joel, pero la pone justo y la distancia es corta, el portero tiene poca capacidad de reacción. Gran pase de Colindres porque aprovecha ese espacio sin saturación defensiva. Él había jalado marcas y llega entonces el gol de Joel para el 2-0 muy temprano. Exclusivo el equipo nacional comenzando el segundo tiempo y confirmando allí esta buena disposición ofensiva del equipo nacional, que ha logrado dejar hoy una muy buena y grata impresión en su volumen de juego global. Sí, bastante depurado el equipo. Joel aquí atrevido, sacando el remate de seguido, muy cerca estuvo de conseguir el segundo gol en su cuenta y darle el tercero a Costa Rica, que empleó distintos argumentos. Aquí vemos a Joel como esperaba compañía de Celso Borges, que toca este balón. Calvo se lamentaba porque Venegas lo intentó antes que él y le privó. Ya lo tenía de frente en ese instante Calvo para anotar. Y Joel fue incontrolable por ese sector. Joel en su salsa hoy, recordándonos sus atributos técnicos y su gran disposición de estar entregándose siempre a la buena causa del equipo nacional. Y hasta que viene Calvo, otro hombre
otro relevo importante en el equipo nacional. Si el sello de Joel es el que hemos visto con su dinámica, picardía, bueno, lo de Calvo también en su arsenal tiene esto, el cabezazo potente, imponiéndose, con buen timing, él se desplaza siempre muy bien hacia la pelota, logra toparla de manera correctísima y así saca el cabezazo perfecto para vencer al guardameta y poner en ese instante el 3-0. Y después ahí de ahí Costa Rica pues la llevó con calma, empezó a hacer algunas variantes para empezar a probar algunas otras situaciones de juego, donde vimos esta bonita combinación de Joel Campbell e Ian Smith, que Colindres topó y que significó para Costa Rica otra suma en ataque. Poco de Irlanda, pero hoy lo importante era lo que ofreciera el equipo nacional, y nos deja muy buenos aportes, buenas impresiones y la ilusión de que buenas cosas están por venir en esta gira que empieza mañana y por supuesto en el Mundial que arranca el 14 de julio. Ahí está otra Joel, más. Sí, de Joel Campbell. Sí, Joel Campbell, dentro de todo esto, muy alto el punto de Joel Campbell después del duplica tus recargas para hablar con todos tus contactos desde 2000 colones y recibí WhatsApp ilimitado. Claro presentó el resumen del segundo tiempo. Repasamos ahora los números finales que deja este juego internacional. Goyo presenta las estadísticas del segundo tiempo. Estos eran los tres goles de Costa Rica de Venegas, Campbell y Calvo en el orden que observan. 3-0 la victoria nacional, 57% el control de balón para Costa Rica, 15 remates, 6 directos, de 4, 2 directos en Irlanda, 7 faltas locales, 12 de la visita, no hubo tarjetas. Costa Rica tenía 35 años de no ganar 3-0, un juego amistoso como local. Irlanda del Norte no perdía 3-0 desde el 15 de noviembre del 2016 frente a Croacia. Goyo presentó las estadísticas del segundo tiempo. Aquí está Ramón Méndez para su comentario vital, Ramón. Sí, gracias, don Mario. La verdad que un partido bastante tranquilo, un Fernando Guerrero, árbitro mexicano, que tuvo dinámica para todo. Oigo, cuando digo para todo, vamos a ver algo que en 25 años de estar en esto no lo había visto. Realice sus transferencias bancarias en la nueva banca en línea y la app de Vivienda. Bueno, resulta que a un asistente le falló la banderola, probablemente la comunicación, y fue donde el cuarto árbitro y le llevó la banderola allá a su compañero, cruzó toda la cancha. Una buena condición física. Buena dinámica tuvo y hasta lo administrativo lo reflejó. En lo que respecta al juego, ya comentábamos esta acción como para analizarla, que no hubo ninguna posición prohibida, y aquí qué bien Colindres, porque es bien cuando el jugador conoce el reglamento, él sabe que está en posición de fuera de juego, pero rehúye, y una posición simple y sencillamente no es sancionable. Así es que me gustó esto rescatarlo, porque el futbolista debe saber también cómo se juega. Y aquí, ojo el árbitro, aquí no iba a pitar, él deja que la acción continúe, que esto ya no es obstrucción, porque hay contacto. Ojo, él pita después, pero definitivamente siento que en primera instancia lo dejó, alguien lo convidó a que sancionara, y al final de cuentas así lo hizo. Creo que el trabajo fue bastante bueno, no es que los jugadores no le dieran trabajo, pero al final de cuentas salió bien librado. Realice sus transferencias bancarias en la nueva banca en línea y la app de Vivienda. Así de fácil. También te presento el análisis arbitral. Rápidamente, antes de escuchar a Manuel Gerardo Ureña, me comenta Miguel Calderón aquí, vía interna, que existe una alta posibilidad de que David Ramírez acompañe a la selección en la gira o viaje en la gira, como el posible cambio de Bolaños si no se recupera. Así que existe una posibilidad de que en las próximas horas se defina que David Ramírez acompañe como un jugador 24 de la selección saliendo desde Costa Rica ante la eventualidad de que Bolaños no esté al 100% disponible para la tripulación. Desde temprano se planteó esa duda con Cristian, de manera que parece razonable
esta opción. Bueno, ya estaremos confirmando toda esta información. Profe, ahora sí, cuéntenos, ¿qué dejó la segunda parte? Ya vimos algo de la primera. Me parece que un funcionamiento bastante bueno de Costa Rica hoy. Sí, Jorge, sobre todo el buen orden y distribución en el campo para atacar, ¿verdad? Porque no fuimos atacados, no tuvimos problemas en defensa, el buen orden. En esta situación podemos observar igual, como en el primer tiempo, la situación de 3-4-3, sobre todo para la alternativa táctica para que los centrales propongan las líneas juntas en un bloque para atacar. Casi siempre se habla de un bloque defensivo, pero aquí vemos el bloque. Después la presión, ¿verdad? La superioridad numérica, ahí hay 9 jugadores presionando. Y como bien decíamos, en el caso de Celso, el jugador más importante, un medio campo para mí es el mixto. ¿Por qué? Porque defiende tanto como el contención y ataca tanto como un delantero. Y el recorrido ahí lo vamos a ver, donde Celso llega a una zona importante en ataque. Ah, tu remate de Campbell, ¿verdad? En la siguiente jugada, es la recuperación tras pérdida, ¿verdad? Ahí recuperamos la pelota tras pérdida y el juego por los costados. Sobre todo en esto, ¿cuántos jugadores llegan a zona ofensiva? El centro sobre la carrera sin pararla. Pero lo importante es que si perdemos la pelota, hay alguien en la zona de rechaza para evitar un contraataque. Vemos el centro en este caso. Y como la bola, terminar la jugada, eso es importante para no tomar contraataque. En la siguiente jugada, bueno, a balón parado, ¿verdad? Como González prolonga y gana. Me parece a mí que es como una foto del segundo gol, ¿verdad? Eso. 4 jugadores sobre González, ¿verdad? Así es. En esta vemos cómo Guzmán hace un control orientado, con giro, y cómo lanza a la espalda de la defensa de Irlanda. Es precisión, ¿verdad? En el pase, importante para... Y Colindres, otra vez, zona de rechace y la llegada de jugadores en ofensiva. Este es algo que caracterizó mucho a la selección en este juego, la llegada a zona de definición. Y el balance también de la previsión defensiva. Sí, aquí vemos también cómo obligamos a que nos jueguen directo. Obligamos, pero nosotros nos ordenamos para la recuperación. Y como esos 3 jugadores que presionaron son los que van a participar. Pero lo importante aquí es juego entre líneas. O sea, no se quedan esperando, sino vienen a recibir Colindres y en este caso Venegas, ¿verdad? Los 3 que participaron son los 3 que van a participar en definición. Los 3 que hicieron la presión terminan definiendo la jugada. Correcto. Y aquí vemos el gol otra vez, cómo Calvo aprovecha en el primer palo, en ese espacio. Un gran salto. Me parece que la potencia aérea en el juego ofensivo de Costa Rica está clarito y esos buenos cobros de Joel. Bueno, si el tema del juego aéreo contra un equipo de buena talla como Trailandia, en Costa Rica logre sacar una renta en 2 jugadas a balón parado, habla bien del trabajo de Costa Rica, que ya es algo que venimos arrastrando desde Brasil 2014. Costa Rica hace rato no sufre en la parte aérea, o al menos nuestra disposición defensiva y en ataque le saca máximo provecho a ese recurso, profe. Sí, porque la transición ofensiva y a balón parado, hay una gran ganancia en los goles. Pero sobre todo en los tiros de esquina, al primer palo, es para evitar que el portero... tenido algún que otro rival así y nosotros mismos no hacemos nada. Entonces creo que eso es más preocupante. Y hoy por lo menos vimos idea, juego, cambio de ritmo, trabajo, intensidad, buena condición física. Vimos cosas que se están trabajando, entonces eso me deja tranquilo, me deja contento y soy positivo para el futuro. Esto de los fogueos siempre tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Es muy difícil encontrar, Pablo, equipos que te jueguen como Brasil, o que te jueguen como Suiza, o que te jueguen... no es que no existan, es que es difícil encontrarlos más en estos momentos. Yo siento que, aparte de lo emocional, ahí todos estamos de acuerdo, lo que era importante era que el equipo sintiera otra vez confianza de jugar, porque los últimos 2 fogueos, pues había algunas dudas, fue en un quiebre donde el rendimiento no vimos a los jugadores en su mejor etapa. Hoy vemos a un equipo recuperado, por lo menos hay confianza, y vamos a ver esta confianza hasta dónde pueden transmitirlas con los siguientes 2 fogueos. Sí, y más allá del rival, o sea, se jugó bien, sí. Se ganó,
se vio la idea que tiene el macho y va a ser muy importante, pero muy muy importante, la bola muerta en el mundial, porque a veces de bola muerta se define un partido y en este tipo de competiciones tan cortos es súper importante. Yo creo que lo hicimos muy bien y eso nos va a dar mucho. Sí, y resumiendo un poquito, creo que todos estamos de acuerdo con la victoria ahora de la selección de Costa Rica, no hubo lesionados. No, que, es muy importante. Que eso es importantísimo, claro. Porque si no tendríamos que empezar a pensar en un plan B, claro. Luego un plan C. Entonces hoy los 11 que ingresaron, a excepción de Brian Ruiz que va a llegar sin ningún problema, a excepción de Bolaños que va a llegar sin ningún problema, hoy no hubo ningún lesionado. Y eso es muy importante para esta época del año, ¿no? Cuando los jugadores ya vienen con una carga de partido bastante interesante, que no sufran lesiones. Claro. Y de cara a los dos partidos que vienen, el de jueves contra la selección de Inglaterra y el lunes entrante contra la selección de Bélgica, hoy también se toman decisiones. No se juega todo el partido porque algunos jugadores solo participaron algunos minutos, la temperatura estaba muy alta, era necesario darle rodaje a otros futbolistas. Se pensó el juego de hoy también, ya teniendo en mente el jueves y el próximo lunes. Sí, sí, sí. En todo caso no demostras al rival todos los argumentos que tenés y si vas afinando vos las posibilidades, como vimos en los relevos, ¿verdad? Algunos que podían entrar sobremanera, agradó mucho lo de Ian Smith, que usted dice, ¿cuál es la diferencia entre Ian y Gamboa? Tal vez los años de recorrido de uno con el otro, pero en el juego demostró calidad el muchacho. Entonces uno dice, hombre, aquí hay un jugador que puede responder si algo pasara con Gamboa. Sí, yo quería eso, ponerle nombre a las variantes que tuvo hoy el macho, un Ian Smith que puede entrar por esa lateral, ¿verdad? No necesariamente tiene que venir Brian Oviedo a jugar a perfil cambiado en caso de que falle Gamboa, un Kendall Waston y un Francisco Calvo, que nos da plena seguridad de que pueden ser titulares incluso en cualquier partido mundialista. Ojo con Matarrita, que lo incorpora como un extremo ofensivo y no tanto como lateral en zona defensiva, también lo aprovecha por ahí a Matarrita, y el segundo guardameta que utiliza Oscar, que también me llama la atención, hoy Leo Moreira es el suplente de Keylor Navas. No sé si así lo mantendrá para el Mundial, pero le da minutos, sí, a Moreira. Creo que lo más llamativo, lo que más me llamó la atención personalmente fue el movimiento que hizo con Brian y con Matarrita, ¿verdad? Sí. Ya que tienen ese movimiento, se hacían cambios entre ellos y yo creo que nos puede dar un balance más defensivo, pero también tenemos salida rápida, velocidad, costados. Y trabajo. Ahí se nota que hubo trabajo, que están buscando variantes. Me encantó lo que dijo Pablo, que por más que se hicieron variantes, todos siguieron con la línea de juego, el mismo pensamiento. Me encantó lo de Ian Smith, está a la altura el pibe, te das cuenta enseguida. Acá tengo dos colegas exfutbolistas, lamentablemente, pero que uno se da cuenta enseguida cuando un jugador tiene calidad, ¿no? Al segundo, a los dos, tres toques te das cuenta. Sí, lo hizo muy bien, lo hizo con mucha confianza. Me llamó mucho la atención que normalmente, y siempre lo digo, José Inesio, los laterales les cuesta jugar y por dentro, son buenos por fuera, son rápidos, pero no les cuesta jugar o no les gusta por dentro. Y hoy Ian, en varias jugadas metió diagonal e inclusive en una de esas terminó en un centro muy importante para Costa Rica. Pablo, y la movilidad de los hombres en punta, que vimos hoy a Venegas, que apareció, lo hizo después Daniel Colindres, lo pudo haber hecho también Joel Campbell, sí, jugando como el hombre más adelantado en la selección de Costa Rica, y por ahí está Marc Ureña. Son hombres que utiliza el macho Ramírez que le dan muchas posibilidades también. Tenemos un recambio que es importante de jugadores, acotándole a Ian Smith y a Matarrita. Eventualmente, si no está Brian Oviedo o no está Cristian Gamboa, tenemos esos dos. Y en la parte de adelante, como haces, del minuto cero ya empezó a haber movilidad. El único que no movió fue Joel Campbell. Sí. Se mantuvo casi durante los 90 minutos por derecha, a su perfil. El que sabemos es el que engancha, te engancha y saca el latigazo con zurda. Sí. Y no estamos tomando en cuenta el recambio también en la zona de atrás. No, entra Francisco Calvo y no hay gran diferencia. Entra Kendall Waston y no pasa nada. Salió Pipo González y obviamente hizo una destacada labor y no nos dimos cuenta. No, claro. No, lo que pasa es que hay que ser honestos. Tenemos cuatro defensas, cinco, seis defensas de muchísima, muchísima calidad, que usted, claro, pone a cualquiera, igual todos juegan súper bien, ¿verdad? Sí, y que la línea y la idea de juego de atrás es la misma. La conocen. La tienen súper, súper. Sí, nos vamos a la conferencia de prensa con Oscar Ramírez. Fabián Zumbado está por ahí con el técnico nacional. Sí, correcto, don Rodolfo. Ya venimos a la conferencia de prensa con el técnico de la selección nacional de Costa Rica, don Oscar Ramírez. Así que ya estamos a la espera de que solucione los inconvenientes con el audio. ¿Para la conferencia de prensa con don
Oscar Ramírez. Por favor, a los lados están los micrófonos, hacen la fila para preguntar. Iniciamos. Listo. Bien, don Oscar, buenas tardes. Por acá, todavía en su lado de Repretel. Quería consultarle si existe la posibilidad de que para la salida de mañana viajen 24 futbolistas. Le hago la consulta por ver hoy a David Ramírez en el banquillo y si hay alguna preocupación con alguno de los muchachos que actualmente están en la lista 23. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, vamos los 23. El tema era ver los rendimientos y creemos que en este momento me estoy un poquito lo de Brian, lo de Bolaños y Marco, que son los tres muchachos que digamos que en estos momentos hay que ser inteligentes. Yo no los voy a exponer a una situación. Por ejemplo, Bolaños está en esa etapa de salida a bueno, y si me gano 3-4 días más, perfecto. Lo de Brian igual, y lo de Marco, que ya de antemano se sabe que hasta este partido que viene de Inglaterra ya puedo disponer de él. Entonces, ante eso me queda Wallace. Lo de Matarrita lo experimenté, que es un tema que tenía ahí contemplado. Y no, ya en 23 nada más. Y agradecerle a Ramírez, porque esto hasta el 16 no se sabe nada. Buenas tardes, Oscar. Jorge Flores, Canal 13. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Caso Rogers. De los últimos dos juegos de Europa a este, se suena mejor la orquesta. Mucho mejor. ¿Usted cree que estamos listos, estamos preparados ya para el gran concierto? Bueno, Roger, encantado de oírte y bienvenido a esa nueva faceta, cara. Qué bueno. No, Roger, creo que de hecho, yo muchas veces lo he comentado, los microciclos es molesto. Tener tres entrenamientos para preparar un partido, para el siguiente partido solo uno. El hecho de tener a los muchachos ya con más días, golpeando más la idea y todo, pues es más, no es que facilita, sino que es un momento en que ya, por ejemplo, yo me pongo los domingos a ver a Pipo allá que juega en el equipo defendiéndose nada más, no lo veo con posesión de balón. Veo en algún momento al equipo de Waston, al de Carbo, en un momento defendiéndose, y creo que lo de nosotros hoy, el hecho de cambiar el chip en 2-3 días es muy complejo, entonces tiene su dificultad, pero ya hoy. Sabíamos que, por ejemplo, que Irlanda nos iba a manejar un bloque de esto del 5-3 que está de boga, a cerrar mucho los centros, y nos costó en algún momento ir deshaciendo un poco eso, la parte combinativa, pero no sé si ya notaron que pivotea uno, rota el otro, creando espacios al que tiene balón, y eso pues da un poco más de fluidez al juego, y siendo que es una selección que es bien compleja esta. Entonces ahora vendrá la prueba el jueves, de vez ante un, pues yo siento que es un nivel, ya vamos a estar en Europa, que también nos va a hacer su transición de pasarse de continente, pues tiene unos días ahí medio entrabados, pero nosotros vamos sobre ya, sabiendo que es ya nuestros dos últimos fogueos. Igual tengo algo en la mente, pero los rendimientos de los muchachos hoy me ponen a pensar más. Creo que ver el rendimiento de Joel, ver el rendimiento de Johan, ver el mismo Colindes en la parte de arriba, está Brian en el banco, tengo a Bolaños, tengo a Oreña. Entonces, pues bien, yo siento que se arranca bien en cuanto al partido de hoy, sabiendo que la exigencia va a ser más alta y que nuestro objetivo principal es el tema del arranque con Serbia. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe Castro, Canal 7. De acuerdo a lo que acaba de explicar Oscar y del buen resultado, digamos, de algunos jugadores como Joel, como Calvo, Colindes, lo que usted ha explicado, ¿el equipo titular se mantendría siempre en los juegos del Mundial o el rival lo podría hacer cambiar alguna pieza, una o dos piezas dentro del engranaje del equipo? Sí, creo que en eso he tratado de tener una base, y ante situaciones especiales, llámese velocidad, llámese, qué sé yo, tema de altura en algún momento, no, se la puedo casi, no sé si en un momento Kendall está de centro delantero. De hecho, yo con muchos de la parte de los muchachos he hablado, con varios que tienen esa parte polifuncional y tomar decisiones. Creo que hay momentos que es más combinativo, que es un más futbolístico, como hoy, que se va, que se junten muchachos de más manejo de balón y más inteligencia en el tema de los movimientos, pues eso se da para aplicar. Hay momentos en que
no sé, que por ejemplo eso de la velocidad, con Marco lo hemos empleado mucho ante defensas que son lentas o en un momento son bloques que nos quieren hacer una presión alta, pues entonces tenemos la particularidad de salir en velocidad con Marco y tenemos gente en medio campo, por ejemplo Bolaños que te tiene cambio de ritmo, hoy Matarrita que es una alternativa que estoy también experimentando, no, ya más o menos lo he hecho en los entrenamientos, el tema es verlo ya más consolidado, entonces esa parte puede ser que sea. Buenas tardes, don Oscar. Guillermo Guardia, Deportes de Puntual. Qué bien, bienvenido. Un gusto, don Oscar. Un par de consultas puntuales. ¿Por qué Colindres, después del cambio, por qué Colindres en punta? Uh-huh. Yo pensaba que era Joel. Y la otra es, ¿le gustó a usted la selección hoy? ¿La selección? ¿Le gustó hoy? Sí. Mira, lo de Colindres se da porque siento yo que es un muchacho que necesito, viendo los rendimientos que metió en Europa, el 60-65, y entonces yo voy a tirarlo a lo máximo para meter esa carga ahí. No sé si me tocará arrancar con él de allá o en la suplencia, pero una de las cosas que cuando él yo lo convocaba era eso, que él era muy de delante, de medio campo hacia adelante, pero no me venía a ayudar atrás y esa dinámica de buscar ese ida y vuelta, entonces de alguna manera lo hablé con él y allá en Europa de lo que tengo ahí 60, 65 minutos ya ahí como que él ya se me quería quedar. Entonces hoy le tiré esos 90 minutos para lo de Matarrita, había ese espacio. Y Campbell, que lo consulté con él, que si quería estar arriba o lo vi muy cómodo y con que están haciendo tanto daño. Entonces me dice, no, porque estoy bien ahí. Entonces corrí a Colindres y metí a Matarrita, pensando en que Dios quiera que no pase nada, pero que un Brian o un mismo Bolaños en algún momento no. Entonces con Matarrita gano velocidad, tiene dribbling, tiene mano a mano, entonces es una alternativa que está ahí. Y me gustó, sí, la parte combinativa, creo que nos costó un poco, costó creo que unos 20, 25 minutos, donde tal vez ahí, por ejemplo, el lado de la izquierda, entre Oviedo y Colindres, que son las sociedades que uno busca en un momento tal vez un poco distantes y no coordinados, cosa que se manejó después mejor, y muy bien lo de la derecha, que ya son muchachos Gamboa, Celso y Campbell, que es un triángulo que se maneja mejor, y luego un Johan, que para mí hoy hizo un muy buen trabajo, tema que ustedes muchas veces han cuestionado, creo que hoy se manifiesta porque Johan arriba, porque me da ataque a los espacios, porque me viene el pivoteo, es muy pulsante, me ayuda en la marca presionante, tiene un montón de cualidades que en este caso, pues yo que lo conozco, pues trato de sacarle el mejor provecho. Don Oscar, ¿qué tal? Por acá Andrés González de Teletica Radio, buenas tardes. Dos cositas muy rápidas. Una, ¿qué presenta Irlanda del Norte o qué le deja Irlanda del Norte pensando en rivales de la Copa del Mundo? Si realmente se puede rescatar algo. Y lo otro, lo de Joel Campbell. Joel hoy tiene bastantes minutos, es un jugador que destaca en la selección nacional. ¿Puede pelear realmente un campo en la titular o usted piensa que el Joel que vimos en eliminatoria que entraba de cambio también es un jugador fundamental para ese Mundial de Rusia? Gracias. Sí, mira, de Irlanda tal vez el tema estructural de por ejemplo el 5-3 tal vez no lo vamos a encontrar en la fase de grupos, porque lo que he estudiado solo Serbia lo utilizó en la parte eliminatoria. Por lo menos la estructura de ser presionantes en el momento, tal vez por ahí tema de la salida rápida, por ahí el juego aéreo que podemos encontrar, sabiendo que Serbia es una selección muy... Además hoy anotamos dos goles de tiro de esquina con gente alta. Ayer estuvimos trabajando sobre esa situación. ¿Qué más por ahí? Tal vez a ellos sí les afecta un poco ya el clima, que eso lo sabemos que acá ellos vienen de un clima más frío. Por ahí, tal vez la resistencia, la parte combinativa me sirvió, que los muchachos se soltaran en el tema ahí. Sabemos que vamos a encontrar selecciones más serias, digamos, en el sentido de rendimiento y están nosotros en Europa. Y el tema combinativo va a ser muchas veces tal vez... pues no, ¿cómo te lo interpreto? Que con más conocimiento de causa y después la confianza de los muchachos, de saber interpretar. Yo, por ejemplo, estoy mirando Bélgica y hay mucha similitud. A Bélgica no lo, decirlo,
lo tenía ahí como un rival, pero ayer me puse a analizarlo un poco más y me da mucha semejanza con lo que nosotros estamos manejando y ni nunca lo vi como para agarrarlo ejemplo ni nada y se da y creo que es bonito, va a ser un partido muy bonito ese Bélgica porque pues, va a ser los dos sistemas muy, muy parecidos, el lateral se mete o va por fuera, entra al extremo al medio campo, mucho manejo de los centrales, entonces va a ser interesante. Lo de Joel, pues todos sabemos lo que ha sido los últimos meses, acá el tema mío es darle minutos, darle esa parte de encontrarse hoy como con el gol y creo que mejor que se haya dado de la forma que se dio hoy. Lo del tema de titularidad, veremos, yo creo que estos dos partidos que vienen me va a dar mucho, yo tengo algo en la cabeza, como yo se lo he dicho a ellos, yo tengo la estructura, pero pasó en el 90, por ejemplo, Vladimir se lesionó mucho, no pudo dar un rendimiento, Giovanni, que era el muchacho joven, pues ahí el profesor no consideró y el que tenía lugar de lateral derecho fue Chavarría. Entonces son ejemplos, por eso lo de estar viendo y mirando, porque ahí hay que tomar decisiones y veremos a ver qué pasa. Óscar, buenas tardes, José Alberto Montenegro de Colombia. Óscar, dos puntuales. Una, yo creo que todos vimos a Kendall Waston en algún momento de su carrera ser delantero centro, pero era algo que no lo teníamos hace mucho rato contemplado, usted lo ha mencionado creo que en dos ocasiones. ¿Qué de los rivales en la Copa del Mundo le hace tal vez volver a mencionar esa posibilidad o volver a revivirla? Y la otra, Óscar, la dolencia de Ruiz en la espalda, tal vez para detallar qué sucede con Ray. Sí, lo de Kendall, son situaciones, todos sabemos que el balón parado pues nos dio muchos réditos y es un tipo con unas características aéreas invidiables, es un arma muy poderosa que tenemos y que tenemos que sacarle provecho. El hecho, yo creo que es de momentos, en algún momento creo que utilizamos muy bien el tema de cuando fue el partido contra Honduras acá, que era un tema de que ya no había espacio como más combinativo, y aunque así sea el gol, pero era más dificultoso. Entonces el hecho de tener un muchacho que sepa jugar de pivot o que tenga esa característica de jugar un poco más directo y que él pueda desviar hacia zonas donde... Y eso es lo que más, por ejemplo, hoy empezando el partido, un tema que era muy fuerte de ellos, era el lanzamiento de los centrales a los dos delanteros, el desvío y la llegada al espacio del otro punta. En el momento hay que saberse sobrar, minuto 70, 75, un equipo cansado que ya las pionetas, una situación de esa nos juega la parte de poder convertir, ya sea para ganar o empatar, porque esto va a ser de momento. Yo con los muchachos he hablado mucho que el Mundial, por ejemplo el partido suizo va a ser, o hay que ir a buscarlo, o hay que equilibrar, o de alguna manera se nos van a ir encima, vamos a tener que aguantar. Entonces todos esos momentos son oportunos para ocupar y sabiendo que tenemos un muchacho de esas características, igual creo que más o menos por ahí sería el tema, ¿verdad? Tanto el balón parado como en un momento de ir a buscar más el partido. Lo de Brian, pues lo estamos igual, creo que es un tema como el de Bolaño, yo creo que todavía tiene un punto ahí de manifiesto y se está tratando. Creo que tengo que tener la parte esa de yo hablo mucho con él, me dice, profe, tranquilo, deme un par de días, manejémonos. Yo eso ya con la gente grande me manejo de esa forma, y sabiendo que lo que necesito es que desaparezca ese punto ahí que maneja él. Y ya ayer, por ejemplo, hoy es un momento que me nací muy bien, pero mejor todos entender también, hay que entender también que es un tema que por querer de fiebre, como le pasa a los jóvenes que se tiran, y es mejor aguantar ahí lo más que se pueda. Don Oscar, por acá, buenas tardes, Diego Bando de Multimedios. De los partidos contra Inglaterra y contra Bélgica, ¿ahorita le ocupa o le preocupa un tema en especial dentro del campo? Tal vez alguna línea por mejorar, por aumentarle por ahí el nivel, el ritmo. Uh-huh. ¿Y si Bolaños estaría listo para estos dos partidos o le daría más chance aunque ya esté recuperado, como se lo dio a Ruiz? Bolaños, por hablar primero de Bolaños es un muchacho que ha hecho todo. Yo lo veo ahí en la cancha y lo que pasa es que está en una transición de esa parte, de estar bien, a ya estar seguro de bien, esa es la parte que, entonces hablando con él, igual ya ha jugado, ha hecho colectivos con nosotros, pero si podemos aguantar un poquito más para que realmente consolide eso, pues yo creo que es sensato hacerlo. La otra era la de, el de los Bélgica, y tal vez aquí el tema...
Puede ser que en algún momento tenga usar alguna variante que tengo contemplada ahí, principalmente lo que es el medio campo, algún posicionamiento ante situaciones que nos vamos a encontrar. Ya puede ser el mismo Serbia, Brasil, que es muy fuerte en la entrada de los volantes. Entonces, en algún momento tengo contemplado, de hecho en Escocia en algún momento estoy jugando un 5-3-2. Me ha servido mucho el practicar con ellos la línea de los tres volantes, el traslado. Sabiendo que hay unos que tienen mejor traslado, que cumplen mejor función, hay otros que tal vez los puedo en ese momento dejarlos en el banco y ocuparme de otros que me dan esa solidez que ocupe en ese momento. Por ahí más o menos pueden dar el tema de ahora de probar. Igual interesante también enfrentar, como decir, el partido de Bélgica, que yo lo vi y digo, mira, casi que es como gemeliado esto. Y Inglaterra, pues tal vez lidiar un poco con la velocidad de ellos, que la vamos a encontrar con Brasil. El mismo Suiza y Serbia, que todo de medio campo hacia arriba, gente muy muy rápida, y principalmente manejar el toque, que la salida, las transiciones que tiene Inglaterra, el saber en qué momento podemos ser presionantes, en qué momento podemos estar equilibrados, en qué momento hay que defenderse. Yo veo los partidos ahora que estoy viendo todos estos fogueos y todo el mundo defiende con casi que con los 10 ahí, muy poco, o por lo menos Bélgica lo hace con un 5-4, muy similar a nosotros cuando defendemos. Por ahí veo a Inglaterra defendiéndose con un 5-3, dejando dos puntas arriba. Todas esas variantes que en un momento, y lo he hablado con los jugadores, el hecho de, porque me dijeron, profe, pero estamos manejando mucho la línea de tres volantes, le digo, sí. Sí, porque no sé en qué momento lo voy a ocupar, digo, y esto es así, ya el sistema este está más aceptado, ya hemos trabajado mucho, digo, y yo necesito tener variantes ante cualquier eventualidad. Buenas tardes, Oscar. Señor Carlos. Enrique Salas, de Radio Vega. Primero que todo, felicitarlo por el triunfo. Y lo otro es, ¿qué sorpresa podría tener Costa Rica en el Mundial? Yo siempre veo que ustedes guardan por ahí algunos detallitos, y me imagino que tal vez por ahí podría aplicar algún elemento de sorpresa. Y lo otro es, tomando en cuenta la estatura de un equipo como los serbios, Waston podría ser un hombre ahí que podría estar desde el principio. Sí, bueno, esto, Salas, eso es un tema, bueno, por mi naturaleza, no sé, pero yo siempre me gusta, por eso me gusta estudiar y volverme a ver para adentro. Los jugadores son armas individuales, pero a la vez se convierten en una manera colectiva. Y, por ejemplo, el tema, el balón parado, si ves todos los balones parados de una selección y ves una debilidad y es constante, pues es un punto a atacarle y no hay que hacer mucho, vamos a buscar ahí donde se molesta. Si ves una situación que es muy fuerte del rival, ¿cómo la voy a contemplar? Muchas veces me ha tocado hacer una alineación y me quedo sin estatura. Entonces tengo que mirar y decir, bueno, ¿cómo equiparo esto? ¿O arriesgo? ¿O hago la precaución? ¿O me juego el mano a mano? Entonces son decisiones que me tocará tomar, sí. Y lo de Kendall, pues sí, es un arma importante en cuanto a ahí, pero también tengo un Pipo, tengo un Duarte, tengo un Calvo que son muy fuertes en cabeza, tengo el mismo Johan, es un muchacho que ayuda mucho, Brian ayuda mucho en temas defensivos o en ofensivos por su altura, Celso. Entonces también veremos a ver qué nos ofrece, porque ellos también tienen su estatura, tienen su trabajo de balón parado, que lo que he visto, y por ahí podemos quedar igualados. Entonces veré si Kendall está igual, esto me lo va a determinar estos dos partidos para ver cómo arranco contra Serbia. Oscar, ¿qué tal? Gerardo Coto para Canal 13. Gerardo Coto. Todo bien, por dicha. Don Oscar, el rival nuestro de hoy estuvo cerca de dejar a Suiza de la Copa del Mundo, le empató un partido y le perdió el otro por la mínima diferencia. No sé qué tanto habrá usted visto esa serie de repechaje entre ellos, pero sí. ¿Habrá algo de ese planteamiento de Irlanda del Norte que de repente usted crea que nos pueda servir? Y me adelanto, ¿verdad? Yo sé que ese es el tercer rival, pero que nos pueda servir en ese partido en específico. Gracias y buen día de antemano. Gracias, Cuato. Te la devuelvo porque muchas veces esa parte ustedes también... muchas veces, y todos queremos jugar bonito, ganar y que todo el mundo salga contento. Pero por ejemplo, cuando viene el tema definitivo, ya en ese repechaje que hablas vos, Suiza no quiere quedar fuera por jugar bonito. Tiene que ser muy táctico. De hecho, gana con un penal allá de visita y un partido de casa que lo plantea de una manera totalmente diferente a lo que ellos han expresado en lo que he visto yo de eliminatoria. Entonces, es un cierre de ir a un mundial.
Entonces Suiza no se explana mucho en la parte bonita. Si se acuerdan ustedes, la final de España-Holanda, si ven todo el recorrido de España y ven el último partido de la final, usted dice que España no puede ser defensiva como si lo fue contra Holanda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos en que hay que ser un poco drástico en su planteamiento. ¿Por qué? Porque hay que romper algo. En este caso España tenía que romperse el campeón mundial y tenía que hacerlo sí o sí. Si ahí perdía, entraba en el tema como un poco le ha pasado a Holanda, que por jugar en algún momento un poco más abierto no ha podido conseguir eso. Entonces yo me ubico en el tema, ver a Irlanda y Suiza en un mano a mano por disputar un pase mundial. Entonces cambian ciertas cosas. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que Honduras hay que irse encima. Me acuerdo yo chiquillo ver la historia, el 3-0 queríamos ganando y al final terminamos 3-3. Me acuerdo la historia el otro día allá en Alajuela, que también fuimos a jugarle arriba y al final terminamos con un 5-2. El precisado es Honduras. Entonces mucha gente quiere, y esa parte muchas veces ustedes también deberían de hacerle la afición, de que lograr cosas, esa parte, cerrar una eliminatoria o ser campeón o llamen el evento importante que sea, muchas veces se juega a la parte. Roger, que está aquí, Memo, que han sido de esa área, hay partidos de la final y bueno, no son de un tema bonito. Ojalá se pudiera darle toda la situación, pero hay que jugar a ganarlas. ¿Y cómo? Un error, una situación, no me logran nada, pero me regalaste esta, la aproveché, perfecto, se cerró y se terminó. Y vea que en esos casos, a la antigua, perdiendo tiempo, que es todo el asunto. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis que hice, sí, sabiendo que fue complejo. Sí, hoy no sé si explanó, pero ayer en la noche les pasé un video a los muchachos de lo que es Irlanda en balón parado, que son cosas que yo le digo, son latinos, vea, qué sé yo, que están tres en la línea del marco, se te vienen tres y ocho que están fuera del área te entran y enredando, y hay una barrera, que hay un tiro libre, que hay uno parado acá al costado y se le viene otro encima y lo para la barrera y pasa otro por acá y gol, y le digo, ojo, porque no vamos con un carajo, un tipo, perdón, inteligente que sabe explotar su, en este caso Irlanda, el balón parado. Óscar, buenas tardes. Más o menos. Gallinán de Repretel Monumental, buenas tardes, Óscar. En cuanto al partido hoy, pues revierte algunas circunstancias específicas que obviamente se quiere ganar, que la gente se vaya con una sonrisa para la casa, es un partido de despedida, pero los partidos que siguen ya sin ese ingrediente, incluso de ni siquiera jugar en casa, ¿cuáles son los objetivos puntuales que se buscan en estos partidos contra Inglaterra y contra Bélgica? Hay una que me interesa mucho, es la intensidad. Por eso hablaba del tema de algún momento de Colindres, que por qué lo jugó 90 y todo, la intensidad. Allá no hay para, es decir, un parpadeo te puede costar una mala toma de decisión, de posicionamiento te puede marcar. Entonces el tema de la intensidad me interesa mucho. Que nos obliguen a jugar igual los muchachos que en algún momento pues tal vez no han tenido la continuidad en los últimos tiempos, poder aprovechar que, por ejemplo, lo de Joel hoy que juegue 90, excelente, pues entonces me dará para pensar, como decía ahora la pregunta, si está para titular o por lo menos que si lo puedo utilizar un tiempo que sé que me lo va a hacer de buena manera. El tema táctico, tal vez por los planteamientos que he observado, manejarse contra una línea 5, pero básicamente las transiciones y la intensidad. Creo que eso es un tema que nos acerca a lo que nos vamos a encontrar verdaderamente el mundial, hablando por ejemplo de Brasil, que tiene una transición tremenda, el mismo Serbia, cuando se repliega, la salida es muy rápida, Suiza, que tiene un ida y vuelta. Entonces esa parte me interesa mucho. De hecho, es de alguna manera el riesgo que tengo que correr ante la situación que me encuentro antes del mundial con algunos muchachos. Entonces muchas veces por ahí hubiera escogido tal vez, como han hecho otras selecciones, un poco más un grupo, pongamos, los rivales más accesibles de alguna manera para darle el ritmo, pero yo necesito exigencia, y la exigencia ya arrancó hoy con esto y con lo que viene de estos dos partidos en Europa. Buenas tardes, José Ríos de la página yacinquesada.com. Usted lo acaba de decir muy bien, lo de intensidad, perdón. Ustedes, Costa Rica, va a tener tres fogueos hoy y dos fogueos muy, muy bravos ante Inglaterra y Bélgica. Brasil, Suiza y el caso de Serbia solamente van a tener dos fogueos. Inclusive ya a Suiza y Brasil le quedan uno. Serbia arranca mañana ante Chile. ¿Cree que a nivel de intensidad tener tres partidos bravos, clase A, prácticamente donde se juega todo, se vio Joel Campbell que venía de lesión, Duarte que venía de lesión, Pipo que venía de lesión, y prácticamente no se le notó la falta del mismo juego? ¿Usted cree que a nivel de intensidad se le puede por lo menos llegar a un nivel más alto ante Serbia, tomando en cuenta que tiene tres partidos y Serbia solamente dos y que arranca hasta mañana? Es que eso es lo que busco, que contra Serbia estemos al máximo
los titulares y la gente que esté en el banco que esté con minutos. Entonces, de alguna manera, si logro manejar cierto híbrido, le puedo dar a todos y sin perder, por ejemplo, zonas. Por ejemplo, hay una línea 5 que creo que jugó contra Escocia. Entonces ya igual es la que más ha trabajado con nosotros. Se me viene agregando Kendall y Calvo, que son las decisiones que me tomará. Igual está lo de Matarrita. En algún momento ver, por ejemplo, los triángulos en los costados, las opciones que me dan los puntas. Por ejemplo, si Dios quiere, pues, puedo arrancar con Marco Ureña. Entonces puedo dosificar y a la vez meter carga sobre los muchachos, porque en eso tengo que ser muy inteligente, en saber dar un cierto minutaje a algunos muchachos para que agarren esa constante. Y por lo que he visto, en los microciclos hemos ido allá, siempre el segundo partido lo jugamos con mejor ritmo que el primero. Está el proceso de cambiar ahora el cambio de horario, que siempre es una difícil, 2-3 días que se pasan ahí, que nos va a tocar seguramente en el partido este de Inglaterra. Y luego ya, pues yo creo que contra Bélgica podemos sentirnos mejor. De hecho, el planeamiento es para los 9 días antes de llegar al Mundial, porque son las 9 horas que tenemos que consumir un día por hora. Entonces estamos con esa parte de poder llegar ya contra Serbia totalmente adaptados. Bien, eran las declaraciones del técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, don Oscar Ramírez. Compañeros, ustedes tienen el análisis y el cierre de lo que ha sido esta despedida de la Selección Nacional de Costa Rica. Muchas gracias, Fabián. El reporte entonces desde la conferencia de prensa de Oscar Ramírez, que creo que hace un resumen, un análisis de lo que mucho, de lo que se habló acá, de lo que lo dijeron los compañeros, de lo que dijo usted, don Hernán, y que creo que se puede cerrar diciendo... El 11 estelar y también David Ramírez no viaja y habrá que ver si le va a dar más tiempo de recuperación a Brian Ruiz y a Cristian Bula. Sí, y la otra parte que yo quiero abonarle a Oscar Ramírez es que sí ha estudiado a los rivales, sí los tiene bien analizados y esa parte, la parte del técnico, digamos que la ha asumido con toda la responsabilidad del caso, no se espera menos tampoco, y ya será la práctica en los partidos si se puede o no se puede hacer lo que él pensó. Pero es muy amplio y da características de cada uno de los rivales que uno dice si lo acepta o se va. Bueno, muchas gracias, don Hernán. Este día que empezamos desde las 9:30 de la mañana, nos despedimos también primero con Alonso Solís. Su análisis final de este juego de la Selección de Costa Rica, Alonso. Sí, no, bueno, creo que todo está dicho, sí me gusta y me llama la atención. Oscar Ramírez está muy preparado, creo que ha visto todas las posibilidades que tiene que tener y las variantes que puede tener en el Mundial. Ya lo dijo de Kendall Watson, en algún momento si se ocupa lo usaría de delantero, y también con Matarrita y Oviedo y también Ian. Así que él tiene estudiado bien qué es lo que quiere y para dónde necesita Costa Rica, ¿verdad? Las variantes. Sí, Diego País, muchas gracias también. No, Pablo, para mí un placer estar con mis compañeros. Primero saludarlos a ellos, a ustedes, en la finalización de la transmisión. Y como dijeron todos, ya está todo dicho. Estoy contento porque hoy nos demostró el técnico que está trabajando, de que estudió, de que sabe, de que está a la altura, que los jugadores están comprometidos, de que están metidos en el trabajo del técnico. Todos siguen un mismo objetivo, así que contento, feliz. Una buena despedida de esta selección de nuestro suelo costarricense, así que... Muy feliz domingo para todos. Gracias. Sí, muchas gracias a Pablo Gavas y reiteramos también la bienvenida a este equipo de Deporte de Repretel. Pablo, un placer y un enorme orgullo compartir con usted. Bueno, gracias a vos, Pablo, a Hernán, a los compañeros, a todo Deporte de Repretel, a los televidentes que temprano estuvimos con la transmisión. Espero que les haya gustado. Y una confianza enorme, se lleva Oscar a Rusia. Y bueno, y un llamado obviamente a la afición a apoyar ante cualquier situación. Creo que estamos con la esperanza de volver a vivir Brasil 2014, va a ser difícil, pero bueno, el motivo y la manera y el camino fue que todo un país estuvo unido y se pudo conseguir eso. Gracias, Pablo. Rodolfo, también muchas gracias y buen viaje mañana ya, rumbo a primero Inglaterra y luego Bélgica y después al Mundial, para darle esa cobertura y ese seguimiento de prácticamente todo, la sombra de la selección nacional. No, y lo que dijo don Oscar, yo creo que ya para que vayas acostumbrándote al cambio de horario, ¿verdad? Sí, de los días suficientes. Definitivamente, esas 9-8 horas que tendremos por allá. Y siguiendo muy de cerca la selección de Costa Rica, muy conforme con el trabajo hoy de Joel Campbell, que realmente me sorprendió su nivel en este partido de la selección de Costa Rica, también lo de Cristian Gamboa, todos yo creo que con un balance positivo y muy motivados para lo que va a ser primero esta gira.
gira europea y después ya la Copa del Mundo allá en Rusia. Gracias a Gabriela Jiménez, a Ana Lucía Vega, Giovanni Linares, Joseph Fernández, Oscar Segura y a todo el equipo de Deporte Repretel que ha trabajado el día de hoy desde muy temprano para llevarle esta información. Continúe con la programación de Repretel Canal 6 y a las 6 de la tarde hoy tendremos Deporte Repretel con todo el resumen de lo que sucedió en esta larga jornada de Selección Nacional y en la noche por Canal 11, Estadio 11. Muchas gracias. Gracias. Que sales inspirado, que cierras los ojos y tapas todo, ¿no?